pienso que tomados de la mano como hermanos nos unimos al grito de libertad. Luchemos juntos con el pueblo, fortalezcamos la unidad. Que todos sepan que pedimos justicia, tierra y libertad. Luchemos juntos con el pueblo. Fortalezca. Buenas tardes, vamos a empezar nuestro trabajo y vamos a darle la palabra a la compañera Marichuy, que nos va a hacer una denuncia, pues. Pues buenas tardes, gracias por darme un espacio para hacer esta denuncia. Es de un compañero concejal que acaban de levantar hoy a la una y creo que tenemos que denunciar esto porque queremos que aparezca con vida. Y la información que me enviaron se las voy a leer. La comunidad de San Lorenzo de Azquental se encuentra en el municipio de Villa Guerrero, en Jalisco. Ellos tienen actualmente una lucha muy intensa por la recuperación de su territorio. Pelean por el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales. Tienen un título virreinal de 1733. Sin embargo, el trámite de reconocimiento se detuvo por un amparo de los pequeños propietarios. El gobierno municipal de Villa Guerrero, Jalisco, ligado a los intereses de todos los terratenientes, en fecha reciente se ha agravado la situación con amenazas de muerte. La comunidad ha tenido que bloquear los accesos a la comunidad ante amenazas de supuestos grupos de la delincuencia organizada que han ido a amedrentar a las autoridades comunales para que dejen las posesiones de la comunidad. El compañero Catarino, como representante agrario, ha mantenido una lucha firme al margen del gobierno, mientras llevan el proceso de confirmación y titulación de los bienes comunales. Han instaurado un gobierno agrario que es el Comisariado Autónomo de Bienes Comunales, que se organiza con los representantes agrarios, que es la figura legal según la ley agraria que figura en el juicio que están llevando. La comunidad responsabiliza al gobierno municipal
y a los pequeños propietarios de lo que pueda pasarles a nuestros compañeros Catalino y Noé, que son compañeros que han estado luchando muy fuerte por la recuperación de la tierra. En el territorio indígena de Azquetal conviven los pueblos Wixárika y Tepehuano. El pueblo tepehuano tiene tres lenguas principales, que son los tepehuanos del norte, los Tohonoda en Chihuahua, los Timas en Sonora, los tepehuanos del sur en Durango y los tepecanos, que en el último lugar donde quedan son en San Lorenzo de Azquental. Entonces, al acabar agrariamente con San Lorenzo de Azquental, no solo estarían despojando del territorio a la comunidad, también estarían acabando con los tepecanos, sería como un genocidio. La comunidad se ha mantenido muy firme. Gobierno municipal les ha negado todos los apoyos, incluso el transporte para los hijos estudiantes de nuestros compañeros. Se han creído juez y parte en todo. Se han creído con el derecho de decidir de quién es la tierra y está muy ligado a los intereses de los grupos delictivos, que son las mismas familias, los mismos grupos poderosos de la región, que además ahora están muy complicada por la presencia de grupos criminales, tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel del Golfo. En este contexto, una salida forzosa para los compañeros es siempre pasar por el municipio de Villa Guerrero. Ellos se encuentran en el Cañón de Bolaños, que es un cañón profundo, colindan con el territorio Wixárika de San Sebastián Teponahuatlán, que es donde recientemente se han hecho las ejecuciones recientes en Guajimic, y tienen un reconocimiento tanto del pueblo Wixárika de San Sebastián como del pueblo Wixárika de Santa Catarina, todos ellos parte del Congreso Nacional Indígena. Y les voy a leer lo que la denuncia, que es la que se subió hace rato a la página. Exigimos presentación con vida del concejal de Azquetal, Catarino Márquez, y nuestro compañero Noé Aguilar, comunero de Azquetal, 19 de abril 2018. El día de hoy, a las 13 horas aproximadamente, en el municipio de Temastián, Jalisco, personas desconocidas y armadas subieron a una camioneta Toyota Hilux color gris, doble cabina, y se llevaron, al parecer con rumbo a San Martín de Bolaños, Jalisco, al concejal de San Lorenzo de Azquetán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, Catarino Aguilar Márquez, y a Noé Aguilar Rojas, compañero comunero de la misma comunidad y hermano del concejal Gabriel Aguilar. Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros y responsabilizamos al gobierno municipal de Villa Guerrero y al gobierno estatal de Jalisco por su integridad. Nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Pues ahí está la denuncia que se hizo hoy, y lo que nos interesa o le interesa mucho a la comunidad es que aparezcan con vida, que entre más se difunda esta información, es una manera de presionar para que rápido aparezcan, y por eso sí pedimos si los medios nos ayudan a difundir esto, ayudaría mucho. Muchas gracias. Vamos a darle a la palabra a la compañera Lupita. Leo Yeshuga Kodolik Chiltak.
antzetik, biniketik, kolabalik lioyosip, bueno, nati ep chakopohik batzik optik. Etzikik tahialeli chikopoh talel, oiban bu na, bu oiban bu muh na, bai hunostoke oichik esohuan abunik. Bueno, kutzkalaltik zapatistetik elek nosbahati makahtik zatik emuyuk tukzk elbikuntak zat, pero ti bochosk eloikuntale lek chikilbik zatik ainchik esohutuk. Pero hechtet zigi kech kuchalo nos alikaloh hune aliaku optima uk optik tik kashlan kopeke. Pero lichkak persa hutuk chikopoh ek yun hata sue kohti yun epti musaik optik ti li chotolik li ta yut auditorio. Buenas tardes. Compañeras, compañeros, pues antes que nada, buenas, bueno, una disculpa por, bueno, pedía una disculpa en mi lengua, que yo quisiera hablar en mi lengua, pero sé que la mayoría no entienden, no me comprenderían. Entonces, pues les decía que si me pongo un poco nerviosa ante todos ustedes de ver las miradas. Pero bueno, decía que no tanto con los compañeros zapatistas, porque no les veo directamente el rostro, pero con ustedes sí. Antes de iniciar, de dar mi palabra, tengo una hoja que voy a leer, que es la palabra de otras regiones de aquí del estado de Chiapas, que como sé es una evaluación esto que se está haciendo, y es pues ya aquí en el estado y en varias regiones ya hicimos una evaluación de cuál fue el trabajo como Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, antes una disculpa, no me presenté. Bueno, ya decía que estaba nerviosa, ¿verdad? Mi nombre es Guadalupe Vázquez Luna. Soy del Consejo Indígena de Gobierno y represento la región Alto Centro del Estado de Chiapas. Soy de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y sobreviviente de la masacre. Y a continuación les voy a dar lectura de la palabra de algunas regiones. Como les decía, es un resumen de la evaluación que hicimos. Y dice así: el objetivo del CNI, Consejo Indígena de Gobierno, en la iniciativa del conseguir el registro de la vocera Marichuy como candidata a la presidencia de México por medio de firmas, es que queremos un cambio y un gobierno donde nos tomen en cuenta nuestros derechos como indígenas y alcanzar a gobernar. No importa si alcanza o no alcanza la mayoría, lo importante es organizar la autonomía. La idea de lanzar nuestra vocera para la presidencia fue más de organización a nuestros pueblos, de impulsar más la autonomía. Creemos también fue como la manera de ver y observarnos cómo nos organizamos y la capacidad que tenemos. Para los trabajos de recoger las firmas fueron realizados por delegados, concejales y auxiliares. Se convocó por medio de delegados de cada comunidad, sin distinción de partidos políticos. En algunos, en domicilio particular, y en muchas otras formas, regó la semilla de la resistencia y la necesidad de unirnos. Por medio de esto, también mucha gente se movió para bien o para mal, es decir, entramos a molestar su fiesta del mal gobierno. Hicimos que el poder se preocupara, porque no quería que Marichuy pareciera para participar como candidata independiente. Las dificultades que encontramos fue de los partidos políticos y las intimidaciones por organizarnos, los gastos, el miedo de poder o no poder organizar a la comunidad y algunos líderes religiosos que también intimidaban al pueblo para no organizar la comunidad. Nos dimos cuenta que para los de abajo no existimos en la geografía del poder. Para recabar la firma éramos motivo de problema y complicado para los pueblos. Se levantó mucho ánimo porque somos muchos los que estamos resistiendo y no estamos solos. Felicidad porque somos más a lo largo y ancho del país
y por el apoyo también del EZLN. Saber que caminamos juntos, saber que nuestros desaparecidos, secuestrados, etcétera, por fin tienen voz. Nos faltó para registrar nuestra vocera y seguimos luchando. Logramos organizar los campesinos del campo y la ciudad y seguir organizando. Estamos organizando más al pueblo y las comunidades. Esperamos qué paso va a seguir en estos tiempos, dice el pueblo del CNI. Que vamos a seguir la lucha, a seguir resistiendo, con ánimo. Hicimos sacrificios entre todas y todos. Cuando vimos que nuestro pueblo está levantando la mirada, todos aportamos nuestro granito de arena. Juntos estamos enfrentando el capitalismo, no solo ni divididos, sino unidos. Gracias a las firmas aprendimos a firmar, a unificarnos, a observarnos unos a los otros. Ayudó a ver que necesitamos trabajar más para organizarnos, que necesitamos trabajar más coordinados con el campo y la ciudad, obreros y campesinos, que hace falta ponernos y platicar que nos falta caminar. Creemos que todos le entramos con ánimo al trabajo y poco a poco fuimos entendiendo lo que en conjunto nos estamos proponiendo. Por este esfuerzo de todos y todas logramos visibilizar de todos nuestros problemas de los pueblos indígenas. Logramos poner el tema indígena en los medios y creemos que el indígena levantó la mirada. Ya no nos verán más como turismo. Las mujeres levantaron la mirada para defender sus derechos y sentir que son parte del país y humanos. Entendimos que defender y no recibir del gobierno es ser libre. Ahora seguimos trabajando organizados. También debemos reconocer que también hay diferencia, porque aprender a caminar solos como pueblo no es fácil y que construir un camino donde nosotros decidamos no es fácil y que todo esto es prolongado, pero que estamos claros que tarde o temprano vamos a ganar. Adelante, compañeros. Vamos a darle la palabra a la compañera Fernanda Navarro. No aplaudan porque creo que hubo un error. Yo debo estar allá enfrente con ustedes escuchando, que es lo que más se me facilita a mí y lo que más he aprendido en estas tierras desde que vengo, desde 1994. Y para colmo, después de Lupita, imagínense qué voz va a alcanzar su voz. Entonces, pues me disculparán en mi titubeo constante, porque desde hace relativamente poco tiempo me urge comprender el mundo de allá afuera, ese mundo que habitamos y que nos habita, y que mi cabeza ya no alcanza a comprender. Una de las preguntas que me han surgido es esta: ¿cómo ser contemporáneos de nosotros mismos? Porque no sé si ustedes fácilmente entiendan lo que pasa allá afuera, no solo en este país, sino en el mundo. Todo parece estar al revés y no hay vocabulario que alcance para, pues, ser puntual en la expresión. Pero también debo compartirles lo que he aprendido de los saberes insurrectos de estas tierras. Desde aquel memorable Ya Basta del 94 hasta la fecha, que tantas visitas que me han dejado con mucha fuerza para seguir despertando cada mañana.
Otra de las preguntas es que nos han enseñado los compañeros zapatistas, ¿con qué armas desarmar al enemigo pacíficamente? Darle la vuelta a la ignominia del Estado, sin que el Estado, que no tiene cerebro, se dé cuenta. Entonces, pues ya muchos de ustedes han estado también compartiendo la de las últimas lecciones que nos han dado con el comparte y la conciencia, o sea, la cultura. Esa es la mejor manera de transformar la comunidad, transformar la sociedad allá afuera, ya no con las armas. Y eso lo deduce uno, ni nos lo dicen con todas sus letras. Son lecciones que nos dejan a nosotros a ver si llegamos a comprender. Y bueno, entrando ya en materia, que es lo que nos tiene hoy aquí, con Marichuy, a quien he podido abrazar y que está tan cerca de mí, con Lupita a mi lado. Pues entrando en materia, los invito a concentrar nuestras miradas, nuestras escuchas, nuestros pensamientos, y yo añadiría algo que también he aprendido, el sentipensar es un verbo que aglutina, que vincula el sentir con el pensamiento, y con esto una bofetada a Platón. Desde Platón y Aristóteles hasta los últimos metafísicos. Entonces, bueno, pues yo sigo adelante gracias a todo este sentipensar, a todo lo que he aprendido y que me sigue dando ánimo esta travesía por nuestro adolorido país que ya inició Marichuy, el SIG y todos los compañeros que aquí acordaron en esta Universidad de la Tierra, que me tocó estar, esa decisión, esa propuesta histórica, inédita del EZ, el CNI, de proponer lo que ya se conoce y se ha dicho más de una vez. Para mí, esta propuesta es otro ya basta, fíjense, después de 24 años. Otro ya basta, pero incluso que va más allá, que no tiene un territorio ubicado en el sureste mexicano, sino va más allá, y más allá de nuestras fronteras, como ha dicho alguien, es de un tamaño universal, global. Y ya tenemos referencias de eso. Lo que las mujeres de Kurdistán han mandado en sus mensajes cuando no las dejaron llegar aquí al Encuentro Internacional de Mujeres. Cuando por todos los medios en positivo que tiene el Internet y que nos deja ver que efectivamente esto se ha extendido a todo el globo, entonces dice uno, bueno, pues algo bueno ha de tener el Internet, porque como yo soy prehistórica en todo esto de la tecnología, pues a veces me cuesta reconocer, pero lo reconozco. Bueno, ahora, ¿en dónde estamos, Marichuy? ¿Y por qué no se entendió en todos los rincones de este país tan herido de lo que se trataba esta propuesta inédita de una imaginación galopante? En esta etapa realmente es cuando empezamos a hacerla con libertad, ya no bajo el maldito reloj del INE que nos traía a todos atosigados, estresados, ese nuevo verbo, estresados, sin experiencia, porque nadie tenía experiencia
En la AC, a donde yo fui invitada, sin saber por qué, ni saber qué hacer ahí tampoco, pues nada más echarle ganas, como decimos. Y, pero ya liberados, creo que vamos a tener mucho más luces, acudir a los que más experiencia tienen, porque ni modo, no, nadie es todólogo, ¿verdad? Entonces, pues sí, así como hubo grandes hallazgos de encontrarse compañeros anónimos que de otra manera nunca habríamos encontrado en esto de las firmas, también hubo errores que ahora ya no vamos a permitir que se repitan. Ningún error más está permitido de los alcances que ya vimos y que aquí tenemos la prueba con el brazo de Marichuy. Nunca más. Entonces, vuelvo. ¿Por qué creen ustedes que no se entendió bien esta idea que incluso a nosotros nos sorprendió, pero en positivo? ¡Wow! ¡Pero qué maravilla! O sea, este estruendo, tanto en positivo como en negativo, que nos conmovió a todos, incluso este temor y temblor que nos llegó a muchos de nosotros, y sin saber muy bien el sentido y los alcances que iba a tener, fuimos viendo, porque la realidad siempre se impone, que el racismo inevitable y dominante en este país tuvo presencia. Que muchos no salieron del marco mental y político dominante practicado en el circo electoral, que pronto nos llega, pero también hubo otras sorpresas fantásticas, y esto no se mide aritméticamente, cuántos que no entendieron. Los tiempos, nos han dicho, en estas tierras son muy otros. Nosotros estamos agitados, siempre con prisas, sin tiempos para pensar, pero sí para estremecernos. Entonces, lo que ya dijo Lupita, la idea era visibilizar estos 5 o más siglos de injusticia, de marginación, de desprecio a nuestros pueblos originarios, y esta marginación que nos enseñan a nosotros, los mestizos, desde la primaria en las escuelas públicas. Y si no nos ponemos listos, aunque pase tiempo, como a mí me costó muchas décadas, y volteé a ver y dije, ah, Chihuahua, pues qué, esta es la única educación posible. Y fue al venir aquí y con azares del destino que tuve la oportunidad de escuchar y de ver actuar a compañeros que también se transformaron a lo largo de su vida, como las lecturas de Bonfil Batalla, Luis Villoro, a menos, y Carlos Lenkersdorf, de quien heredé este curso que todavía sigo dando, aunque titubeo, pero me da fuerza y por eso sigo caminando. Entonces, esta idea de visibilizar, creo que en la segunda etapa vamos a proseguir con esa visibilización. Y
son nuestros compañeros del CIG, del Consejo Indígena de Gobierno, los que nos van a ir guiando, apuntando y diciendo qué cómo acompañarlos, cómo podemos ser útiles como mexicanos todos para despertar a este país y transformarlo. Porque ya más abajo estamos tocando fondo, más abajo está difícil, ¿no? Pero bueno, los tiempos, el mañana siempre nos sorprende, con suerte o con desgracias. Entonces, esta segunda etapa, como ya hemos hablado con Marichuy, incluso esta mañana con Carlos, con los compañeros que conocemos del CID, con Magdalena, con gente que tanto nos ha enseñado, tanto hemos aprendido en poco tiempo, que realmente les puedo decir que yo ya soy otra Fernanda. Y para poder seguir esta segunda etapa y quizá una tercera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obvio, voltear nuestra vista atrás, a nuestro pasado, a este pasado de nuestros pueblos originarios. Cualquiera diría, esta está loca, como para seguir adelante y tener futuro, mirar atrás, pues se confundió. Pues no, porque tenemos tanto que aprender de esta mirada de siglos, de esa cultura milenaria, que no por marginada deja de serlo. Y no porque hayamos estudiado para ser domesticados, nos dejemos domesticar. Ya basta. Por suerte, sabemos distinguir, gracias a lo que hemos tenido la fortuna de contagiar en de sabiduría en estas tierras. Volviendo a la sorpresiva realidad de la propuesta de Marichuy, reitero, como ya acabo de decir, la visibilización. Pero ahora hacerlo extensivo a todo el territorio, a todos los que no han podido ni siquiera escuchar de qué se trata, de tan lejos, en las montañas de este país inmenso, se ubican ellos. ¿Cómo entender en un lenguaje para el que ya no hay palabras? ¿Cómo seguir luchando por este derecho a vivir que tienen? Este derecho a tener derechos. Oigan, si aquí hay algún abogado que dijo, ¿dónde están los abogados? Ya para pedir el derecho a tener derechos, pues digo, está cañón. Y entonces a mí esta experiencia cercana de conocer a Carlos desde que yo vivía en Michoacán y ahora a Marichuy, poder abrazarla y ver cómo aquí se auscultó, se consultó, por eso duró tanto tiempo, meses, porque se consultaba con las comunidades en los estados. Algunos sí no muy entendían, otros un poco mejor, pero esto es trabajo de tiempo. No es el dedazo al que estamos acostumbrados, de que ahora salió fulano y será el presidente. Ah, ¿y quién supo? Con lo abusados que son para el fraude aquí, los de arriba, ¿quién supo? ¿Y cómo fue? ¿Y desde cuándo? Ay, ya, a saber. Aunque ya sabemos todas sus trampas, ya no alcanzamos a entenderlas.
ahora, en esta primera, en este primer atravesar el país, compartiendo sus sueños y sus dolores, sus dignas rabias, dirigidos a contestar las preguntas claves para darle una razón de ser a este viaje inaudito, de jornadas que no sé cómo aguantaste, porque te echabas a veces tres estados en uno. Nos ha recalcado la organización, la palabra más revolucionaria de hoy, más pacífica. Bueno, yo les podría hacer muchos paréntesis de todo lo que he aprendido en, y a muchos alumnos que me he traído desde la escuelita zapatista, desde la digna rabia con John Berger, con todo lo que me ha transformado a mí misma, gracias a que hemos tenido la fortuna de compartirnos esta sabiduría de estas tierras mayas y seguro de las náhuatl y de todos los pueblos originarios que ni sus nombres todos los conocemos. Regreso a una pregunta que me hice muy al principio, de cómo ser contemporáneos con nosotros mismos, que me lo hago muy seguido, cómo ser contemporáneo conmigo misma, y qué creen, ayer en la película segunda me dieron la respuesta, con el hip hop, me dieron la respuesta de cómo ser contemporánea conmigo misma. No me lo van a creer, pero es verdad. Todo lo que vi y todo lo que escuché y empecé a admirar este hip hopeo, que ya estuvieron aquí algunos en otras ocasiones, y que yo me preguntaba, pero ¿y esto? Yo me quedé en el rock and roll, pero esto sí, también me llama la atención. Pues eso es un paréntesis, pero regreso. Volviendo a Marichuy, quiero recordar que tampoco fue así una inspiración que llegó de la nada. Tiene cierta genealogía, ojo, una genealogía que me empezó a hacer ver un compañero de la AC, que es Raúl Delgado Weiss, cuando él en un escrito que nos mandó nos recuerda que esto empieza desde la comandante Ramona, la comandante Ramona, y luego la comandante Esther en el Congreso de la Unión. Son antecedentes. Y ahí, ¿quién recordaba que Marichuy misma habló, verdad Marichuy? En esa ocasión, ahí está. Entonces, esta genealogía no solo es de Foucault, aquí en estas tierras también la practicamos, caramba. Tiene raíces anteriores. Entonces, y para ya no exagerar, aquí en uno de los últimos eventos magistrales del pensamiento crítico frente a la hidra, ¿qué nos platicó y quedó plasmado en el primer libro de este seminario? Por la comandanta Esther, la abuela. La abuela, y ahí pudimos escuchar los que estuvimos aquí y leer en este libro que se ha reproducido fantásticamente, toda otra genealogía que viene de la abuela, la comandante Miriam, Rosalinda, de las que tomaron las armas en el,
en el mero 94, y de las y de sus hijas. Por ejemplo, la que fue mi guardiana, nada menos, en ese otro fantástico evento, Serena, Selena. Nombre. No se la acaba uno. De los últimos acontecimientos, porque no puede uno abarcarlo todo, pero sí, por ineludible y por asombroso, no puedo dejar de mencionarlo, es este último encuentro de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, que me dejó muda, estupefacta, y me quedaron chicos los brazos para abrazarlas a todas. De todos los países, de repente en un acto de teatro o de cine o de lo que fuere, de todas las artes o deportes, le preguntaba yo a quien estaba junto, ¿y tú de dónde vienes? De Turquía. Y otra más por allá, me encontré a una alumna de intercambio que yo he tenido en la UNAM, de Japón, que regresó y que volvió a hacer allá a su regreso una repetición en pequeñísimo, allá en Japón, y me mandó el póster en japonés, para que vean con quién hay en este globo con esta capacidad de convocatoria. Y eso es lo que debemos pensar para seguir con ánimo, ¿verdad, doctor Raimundo? Con ánimo. ¿Quién nos va a pagar ese ánimo ante estas evidencias, por favor? Que eso sea lo que prevalece. ¿Cómo describir esto? Y de tan emocionada, pues me caí. Pero no me rompí nada porque tengo huesos fuertes. Pero, ¿qué creen que hay? Hasta una clínica a la que me llevaron en el Caracol Morelia. Me pusieron una cama de a verdad, de campaña. Y me curaron, bueno, nomás un poco de sangre, que quiere decir que todavía sigo viva y me estremezco. Y ahí seguí, se me olvidó al día siguiente, ahí seguí subiendo y bajando montes, montañas, escaleras para escuchar a Erika con su primer discurso que nos dejó mudas, y a todas las compañeras, y nos reíamos mucho también, porque cuando nos dijeron que por qué no habíamos avisado se nos fueron los ceros, porque ellos no esperaban más de 500 más de las 2,000 que ellas eran, 2,500, y resultamos casi 8,000, pues o no sabemos contar o nuestro entusiasmo está tan contagiado en todo el mundo que debemos decir, adelante, compañeras. Muchas gracias. Le damos la palabra a la compañera Erika Bárcena Arévalo. Muchas gracias. No, así ya. Okay, perdón. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues en primer lugar quisiera agradecerles por permitirme tomar la palabra. Yo formo parte de un colectivo que se llama Colectivo Emancipaciones. Nosotros somos abogados. Y estoy de acuerdo con la posición de la compañera Fernanda. Nosotros somos
de Morelia, trabajamos en Michoacán. Desde 2011 hemos tenido la posibilidad de acompañar la lucha de distintas comunidades purépechas pues en el camino de la libre determinación, y justamente en la medida en la que este es el llamado y la convocatoria y la propuesta de la compañera Marichuy en cuanto vocera, pues yo quisiera compartirles un poco cuál ha sido nuestra experiencia desde nuestra trinchera del colectivo, ¿no? Que ha sido principalmente pues en el ámbito jurídico y en el ámbito político, y pues no sé, tal vez poner sobre la mesa algunas ideas sobre cómo nosotros hemos tratado de, cómo entendemos al derecho, cómo utilizamos al derecho y cómo hemos tratado de moldear al derecho para que sirva a la lucha y para abrir el camino, tratar de al menos contribuir a esta apertura del camino de la libre determinación, ¿no? Bueno, como ya decía, nosotros prácticamente todas y todos los que conformamos el colectivo de Emancipaciones estudiamos derecho, aunque hemos tenido la fortuna de poder ampliar nuestra formación pues en el aspecto académico, o por lo que ve el aspecto académico, pues en un ánimo de interdisciplinariedad, ¿no? Nosotros principalmente nos hemos enfocado en la antropología y en la sociología jurídica desde una perspectiva crítica. Nosotros como colectivo iniciamos en por ahí de 2010 en un contexto académico, que era el posgrado, bueno, la maestría en Derecho con opción terminal en Humanidades, del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos somos nicolaitas, en donde pues justamente se promovían los estudios interdisciplinarios y críticos del derecho, y con este ánimo pues también interdisciplinario, todos y todas de alguna forma nos acercamos al tema de los derechos indígenas, ¿no? Cabe aquí tal vez señalar que en una facultad de derecho, en la inmensa mayoría, por no decir que casi en todas las facultades de derecho, pues nunca, muy difícilmente se habla de los derechos indígenas, ¿no? Mucho menos de el derecho propio de las comunidades indígenas. Pero bueno, en este contexto pues tuvimos como mucho acercamiento, muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero en particular, pues las discusiones y las reflexiones que teníamos en la maestría, en este contexto académico, pues tendían a una desnaturalización del derecho estatal, ¿no? A pensar que lejos de ser objetivo, de ser neutral, de estar desvinculado de la realidad social, de ser aséptico, de ser esta cosa que parece que vuela en el aire y de alguna forma regula las relaciones que tenemos, sin que se ensucie, ¿no?, del contexto social, pues por el contrario, las decisiones de un tribunal o las leyes, el derecho estatal en su conjunto, pues son producto de relaciones de poder que se dan justamente al interior de múltiples espacios, ¿no?, de los juzgados, de los ámbitos legislativos, de las burocracias. Son el resultado de relaciones de poder que se dan entre estas espacios estatales, entre ellos y entre ellos y nosotros, ¿no?, como sociedad. Lo que trae como consecuencia que el derecho no es coherente, como usualmente se piensa, sino que está plagado de contradicciones y de lagunas, ¿no? Incluso el derecho estatal es un derecho a veces esquizofrénico, porque, como se dice coloquialmente, como dice una cosa, dice otra, ¿no? Aunado a ello, esta misma idea de la objetividad y de la coherencia, nosotros discutíamos, pues ha servido para establecer y mantener relaciones de dominación, ¿no? De lo que se desprende que el derecho es esencialmente una herramienta para el ejercicio del poder. Esto que suena muy aburrido dicho así, pues quizá es una realidad que todas y todos experimentamos constantemente cuando vemos cómo un movimiento social
puede lograr ser reconocido en una constitución, en una ley, tener derechos, y luego eso no transforma la realidad social. O cómo un movimiento puede ganar un juicio y tener una sentencia maravillosa, pero después esa sentencia jamás se ejecuta y el problema nunca se soluciona, ¿no? Y bueno, la idea es un poco de que pues lo que pasa es que también en algún punto el derecho no está en realidad pensado para los oprimidos, ¿no? No para que les sirva, al menos. Sin embargo, bueno, y digamos una conclusión de estas ideas, ¿no? De esta idea así muy general que estoy tratando de poner, pues generalmente entonces uno… a uno lo lleva a la conclusión de que el derecho no puede ser un instrumento al servicio de la transformación social. Al contrario, el derecho es algo que coopta, es algo que particulariza, algo que puede ser muy complejo, es algo que no da soluciones, que no la letra de la ley no tiene una relación, o sea, la letra de la ley no cambia, o la realidad más bien no cambia con la misma facilidad con la que cambia la letra de la ley, ¿no? Y entonces, pues esto, insisto, nos pareciera llevar a la conclusión de que el derecho no nos puede servir para la lucha social, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es transformarla, no regularla mejor o más bonito, sino transformarla. Sin embargo, pues como les comentaba, en 2011, en el colectivo Emancipaciones, tuvimos la oportunidad de empezar a acompañar una lucha social de la comunidad indígena purépecha de San Francisco Cherán, en Michoacán. Nosotros, por distintas situaciones, en ese momento todavía no éramos propiamente el colectivo, pero ya estaba ahí la semilla, nos empezamos a involucrar con esta lucha. Y de lo que quiero como hablarles un poco es de cómo nosotros retomamos como estas reflexiones y estas ideas de qué es el derecho, de para qué sirve el derecho, de cuál es la función social del derecho, de estas ideas de desnaturalizarlo, de no creerle tanto, de verlo desde otro lugar, de tomarlo con precauciones tal vez. Lo tomamos como punto de partida, pero sin dejar de cuestionarnos si verdaderamente teníamos que desecharlo o si podíamos tener algún beneficio del uso del derecho. Y si podíamos beneficiarnos del derecho, ¿cómo teníamos que usar al derecho para que esto fuera posible? No sé si todas y todos conocen el caso de Cherán, me voy a permitir hacer un contexto muy breve. El 15 de abril del 2011 inició en San Francisco Cherán, es una comunidad purépecha que es cabecera del municipio de Cherán, un movimiento social por la reconstitución de sus bosques, la justicia y la seguridad. El territorio de Cherán, que se encuentra en la meseta purépecha, en el estado de Michoacán, como les comentaba, pues está constituido principalmente por bosques, que fueron arrasados por taladores clandestinos o talamontes, que en algún punto se aliaron con el crimen organizado, que es, pues, tiene una presencia más o menos fuerte en el estado, como en el país, por desgracia. Pues tenían la anuencia implícita de las autoridades municipales, ¿no? Los camiones de talamontes pasaban cargados con madera que se robaban, muchas veces protegidos por pistoleros del crimen organizado, y las autoridades municipales pues hacían la vista gorda, ¿no? Cansadas de esta situación, esa mañana del 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres le hizo frente a un convoy de talamontes, y a partir de ahí la comunidad inició un proceso organizativo que los llevó a entender la libre determinación como el marco ideal para luchar por el territorio y por la vida. Las autoridades municipales de Cherán terminaron por abandonar la comunidad y una serie de comisiones organizadas junto con una coordinación general se hicieron cargo de la seguridad pública, que el Estado no pudo garantizarles o no quiso, y de la organización de los servicios básicos, agua, luz, basura, etcétera. Pero principalmente, al menos desde mi opinión,
Ese fue el momento en el que se fortaleció un proceso de el proceso de formación de un sujeto político colectivo. Alrededor de un sinnúmero de fogatas, que hoy son la base de la estructura de la comunidad, las comuneras y comuneros de Cherán empezaron a reflexionar cómo habían llegado ahí y hacia dónde querían caminar, ¿no? Yo creo que este sujeto político colectivo lo que significa es que justamente este contexto, el contexto del movimiento en el que se dio y la situación en la que estaba, fortaleció la voluntad de involucrarse en lo que pasaba en la comunidad y no solo de estar en la lucha, sino además sentir que ese era un momento en el que estaban obligados a pensar hacia dónde iban a ir, ¿no? No solo resistir, sino pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que eso suena fácil, pero es difícil, es muy difícil. Entonces, bueno, a la par, 2011 fue un año electoral en Michoacán. Ese año se elegía gobernador, presidentes municipales, diputados locales. Y esto contextualizó de forma muy particular el balance hecho a la comunidad respecto de la política electoral en la que vivimos. Los partidos políticos los habían dividido por mucho tiempo, pero nunca solucionaron ni siquiera sus problemas más inmediatos. La conclusión, pues, era evidente, es evidente para muchas y para muchos. Esto que se hace llamar democracia simplemente no funciona, no al menos para nosotros, y me incluyo, porque no es lo que dice ser. La Asamblea General decidió entonces que no iba a permitir la instalación de casillas ni a participar en el proceso electoral, lo que le hizo saber al Instituto Electoral de Michoacán, al IEM, y posteriormente dio un paso más y le solicitó al IEM que se les permitiera ejercer el derecho a la libre determinación, es decir, que no solo no participaran en las elecciones, sino que pudieran elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. El IEM contestó que no podía garantizar este derecho porque no tenía facultades para aplicar directamente la Constitución, porque claro, también vivimos en un país donde la Constitución pues está ahí, muy bonita, pero pues nadie se la toma como en serio, ¿no? Es más importante la ley que nos rige, que rige a cada institución o demás. La Constitución es como algo que está ahí, pero que no se usa, ¿no? Y bueno, en este punto es donde entramos nosotros como colectivo, porque la comunidad decidió pues que iba a impugnar esa resolución del Instituto Electoral de Michoacán. Y en ese momento éramos yo, otro compañero, abogado, profesor en la maestría en ese momento, yo era estudiante, y otros dos compañeros abogados de la comunidad. Entonces, impugnamos esta decisión del Instituto Electoral de Michoacán. Llegamos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal le dio la razón a Cherán. Dijo que efectivamente tenían el derecho a la libre determinación y que ese derecho implicaba que pudieran elegir a sus autoridades tradicionales, es decir, que no tenían por qué someterse o limitarse a la estructura de un ayuntamiento y elegir presidente municipal, síndicos y regidores, sino que ellos podían tener una estructura de gobierno conforme a sus usos y costumbres y regirse en el municipio conforme a sus autoridades tradicionales, y que estas autoridades no necesariamente tenían que estar elegidas por partidos políticos, porque efectivamente hay otras formas de dar pie a que se creara un municipio indígena, ¿no? Que sigue siendo hacia afuera un municipio como cualquier otro, sigue recibiendo el presupuesto público que le corresponde al municipio, sigue teniendo la obligación de rendir cuentas por ese dinero, pero al interior ellos han construido su propio plan de desarrollo. Han establecido sus propias prioridades para utilizar
el recurso público y también en lo que ve a la organización política y social, pues han logrado, digamos, tomar la rienda de ese proceso y ha sido un caminar durante ya 7 años, acabamos de conmemorar el 7º año del movimiento, pues que ahí ha estado funcionando, ¿no? Ahora, ¿cómo nos hemos aproximado nosotros en el colectivo y en este caso con la comunidad de Cherán al derecho y al Estado, ¿no? Eso significa esta sentencia, este logro, este uso del derecho, ha significado entonces que tiene que haber una sumisión al Estado, porque el Estado nos dio una sentencia, o ha significado otra cosa, ¿no? Para empezar, pues nosotros como abogados hemos tratado de construir una relación diferente a la que usualmente tiene un abogado o abogada con una persona, ¿no? No son nuestros clientes, no nos pagan por lo que hacemos, somos compañeros de lucha, ¿no? Estamos juntos en ese proceso. Obviamente, nosotros apoyamos, ¿no? La lucha pues es principalmente de ellos, pero nos acompañamos. Nosotros pues hemos tratado de aportar conocimientos técnicos, pero ellos siempre nos han marcado la pauta política del movimiento, y este para nosotros ha sido una cuestión muy importante que creo que se refleja en el ejercicio de autonomía, ¿no? La movilización nunca se paró, aun y cuando iniciamos el proceso jurídico. Se mantuvo, y la sentencia, ya que se emitió y que fue favorable, pues lo que pasó fue que se utilizó para ganar en legitimidad, ¿no? Y para decir, pues bueno, ahora, si antes alguien dudaba de que nuestra lucha no fuera legítima, de que solo éramos unos revoltosos que no se sabía qué queríamos, pues incluso sus instituciones dicen que tenemos la razón. El movimiento, bueno, entonces, en este sentido, nunca subordinamos la lucha a los tiempos y las formas del derecho. Por el contrario, subordinamos el derecho a la política, ¿no? Hemos tratado de construir las estrategias que nunca son solo jurídicas, siempre son político-jurídicas, a través de un diálogo, que en este caso es un diálogo intercultural, porque pues nosotros en el colectivo somos mestizos. Pues esto, ¿no? Y estas estrategias, o en estas estrategias más o menos así funciona, ¿no? Nosotros aportamos lo que conocemos en derecho, pero nunca lo ponemos por encima de los objetivos y del movimiento político, ¿no? En la relación con el Estado, el movimiento y ahora el municipio, pues nunca se ha subordinado completamente a las dinámicas del Estado, ¿no? Sino que constantemente está tratando de resistirlas, y particularmente pues muchas son muy nocivas, y las propias dinámicas burocráticas tienden a jalar estos procesos de autonomía otra vez hacia el Estado, ¿no? Tú tienes autoridades tradicionales, muy bien, pero tienes un consejo de gobierno, eso está muy bien, pero tú tienes que nombrar un presidente, porque mi ley y mi reglamento me dice que yo solo tengo espacio para un nombre, ¿no? Y tienes que nombrar un tesorero, bueno, pero todas mis autoridades son colectivas, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha constante por defender los microespacios de la autonomía, ¿no? Frente al Estado. No ha marcado una separación, digamos, tajante, porque también en la medida en la que este proceso de autonomía lo que ha hecho es empezar a exigir también lo que corresponde, ¿no? El recurso es público, y entonces este ejercicio de autonomía se hace pues también como un ejercicio de redistribución de ese recurso público, ¿no? Y la relación siempre es como cambiante, ¿no? O sea, creo que también en Cherán se ha entendido mucho que el Estado no es monolítico, el Estado no es un ente que está ahí, ¿no? El Estado es algo fraccionado, también es algo incoherente, y se lidia con las caras del Estado en cada momento, ¿no?
Entonces, bueno, creo que una de las conclusiones a las que hemos llegado, pues ha sido sobre todo repensar o pensar que puede haber alguna oportunidad en el derecho para, pues para, como decía al inicio, tratar como de abrir y de colaborar y de que sea al menos un instrumento para algún tipo de transformación social, siempre teniendo, insisto, como mucho recelo del propio derecho, siempre siendo muy conscientes de que no necesariamente nos va a dar, pero sí haciendo siendo muy instrumentalistas con el derecho, ¿no? Cherán ha podido utilizar sentencias que ha ganado para generar transformaciones legislativas, por ejemplo, ¿no? Sin que hubiera una relación directa entre la sentencia y la ley. Ha podido, insisto, plantarse frente a distintas autoridades estatales con este reconocimiento que le da otra parte del propio Estado, pero siempre con este, como siendo muy conscientes de que no vamos a confiar ciegamente y no nos vamos a dejar endulzar por las maravillas que nos promete el derecho, ¿no? Siempre siendo muy conscientes que en el momento en el que el derecho nos deje de dar y nos deje de servir, pues lo vamos a dejar de lado, ¿no? Y nunca abandonar la lucha política. En este sentido, creo que una de las cuestiones que más se han ponderado de Cherán es que ha logrado expulsar a los partidos políticos, ¿no? Y muchas veces eso se piensa, o parece que se piensa, como que el gran logro de Cherán ha sido deshacerse de la política. Pero creo yo que pues el logro ha sido más bien tratar de pensar otro tipo de política, ¿no? Y creo que eso pues de alguna forma también nos ha llevado a aprender un camino de utilizar de otra forma el derecho. Y es una actitud que se ha contagiado en varias partes del Estado, incluso de otros estados, pero particularmente para el Estado de Michoacán, pues otras comunidades lo que han hecho y lo que hemos estado trabajando ha sido la lucha, porque comunidades que no son cabeceras municipales, que son submunicipalidades, en Michoacán les llamamos tenencias, ahora están peleando porque la cabecera municipal les dé la parte proporcional del presupuesto público que les corresponde para ellos, para las comunidades, administrarlo conforme a sus propios usos y costumbres, ¿no? Las cabeceras municipales por lo general son mestizas, han históricamente marginado y discriminado a las comunidades, el presupuesto público no se ejerce en las comunidades. Y al final lo que están haciendo estas comunidades, que insisto, no son cabecera, no pueden ser municipios municipales, pero están logrando un cuarto nivel de gobierno, ¿no? Porque entonces lo que ha hecho el Estado es asemejarlas a municipios, y hoy en día dos comunidades tienen ya más de un año ejerciendo el presupuesto público autónomamente conforme a sus usos y costumbres, ¿no? Insisto, esto no quiere decir que no tengan que responder ante el Estado por el dinero, pero ellos deciden cómo lo gastan, en qué lo gastan, crean sus propias estructuras de gobierno, y siempre en este ánimo de que no es algo que les está dando el Estado, no es algo que les está regalando, sino que es algo que les corresponde, ¿no? Y en estos procesos, pues para eso nos ha servido el derecho, para pelear en una grieta que nos abrió, que fue el Tribunal Electoral. Muy paradójicamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que ha hecho estas fechorías impresionantes, es el mismo tribunal que ha dado estas sentencias, ¿no? Así de contradictorio es, ¿no?, el Estado, y así de contradictorio es el derecho y las instituciones, desde luego, ¿no? Pero bueno, insisto, este ha sido, perdón si lo dije todo muy revuelto, muy rápido, muy, no sé,
pero pues esto ha sido un poco de cómo nosotros nos hemos aproximado al derecho junto con las comunidades y junto con ellas hemos estado peleando y exigiendo constantemente por transformar el derecho y por pues obligarlo a que nos dé y a que les dé lo que les corresponde, ¿no? Con mucha distancia y con, bueno, no con mucha distancia, pero sí con una perspectiva siempre muy política y muy crítica de lo que es. Y bueno, pues esta es un poco la experiencia, ¿no? Muchas gracias. Palabras del compañero Jaime Martínez Luna. Buenas tardes. Pues yo no sé por qué me invitaron, realmente. Espero que no se arrepientan. Hace 22 años escribí una canción que te la dediqué al compañero Marcos de Quince entonces, que decía en el corito: los indios somos futuro, futuro de la humanidad. Y recuerdo que en 95 me invitaron y en lugar de dar una plática, canté lo que tenía que decir y no me arrepiento de haber dicho lo que dije. Y como tampoco, espero no repetirme, oíte lo que voy a decir. En principio, debo confesarle, yo no estuve de acuerdo que el CNI, junto con el ejército zapatista, eligiera una vocera. No estuve de acuerdo. Pero me pareció interesante, dirían a los antropólogos. ¿Por qué? Porque era una manera de entrarle al juego. Pero yo a mis adentros decía, pero si ese lenguaje no existe en nosotros, el voto no existe en la población originaria. La participación de voto clandestino, oscuro, callado, sometido, no existe. En Oaxaca habitan, según nuestros cálculos, que creo que son muy optimistas también, 8,000 asambleas que dirigen a sus propias comunidades, 417 municipios. Y nos encanta el logro de Cherán, indudablemente, pero creemos que también está en el peligro que estamos nosotros en este momento. De que nos han convertido en un mero instrumento administrativo burocrático del Estado. Nosotros, 417, elegimos en asamblea a nuestras autoridades. Y es cierto, elegimos a los mejores posibles, pero los mejores no son los que mejor hablan, de los que más trabajan en concreto. En ese sentido, todos aprendemos a hacer política comunitaria. Pero ha llegado el momento que yo me pregunto, ¿quién manda en Oaxaca? ¿Las 8,000 asambleas o el gobernador Alejandro Morat en este momento? ¿Quién manda? ¿Quién decide realmente lo que pasa en Oaxaca? Está bien, pero entendamos, hay dos lenguajes y tenemos que fortalecer el nuestro. Los indios tenemos que estar con la cara levantada, pero con pensamiento organizado.
definir lo que viene de fuera y entender lo que tenemos dentro. Y eso no intentamos hacerlo. Creo que si ves, y en nuestro caso lo que estamos haciendo, Oaxaca se acerca a esa necesidad. Las universidades carecen de posibilidad. Sin embargo, hay que invadir las universidades. Los medios de comunicación nos arrollan. Sin embargo, hemos invadido los medios de comunicación. Ahí están las más de 150 radios comunitarias de Oaxaca. Tenemos que tener la voz de pie, el coraje, y contribuir exactamente a ordenar nuestras capacidades con un lenguaje propio. Y el haber propuesto como analidad, como una manera de explicar nuestro modo de vida y de pensar, para nosotros ha significado algo verdaderamente sorpresivo. Que conste, no lo hicimos con afanes académicos, porque yo también padecí la enfermedad de antropólogo y la sigo padeciendo como mote todavía. Pero comunalidad nos ha obligado a darle sustento conceptual a nuestra manera de ser en los pueblos. Y los lenguajes propios, el tzotzil, el tocolobal, el zapoteco, el mije, nos enseñan realmente qué es el mundo que habita en nosotros. Por eso creo que el mejor avance que podemos obtener de la guerra y Maraña de Manichoy y todo este proceso valiosísimo es ratificar lo que somos, ratificar que hablamos lenguajes distintos. No podemos hablar de derecho a futuro, que quede claro, sino de obligación. No podemos hablar de democracia, sino de comunalicracia, aunque el kratos me caigan. ¿Sí? Porque no perseguimos el poder. Yo no entendía por qué quería estar en la boleta y no tener poder. La pena neta. Yo no entendía la cosa. Sin embargo, decía adelante, Barichoy, y me dio en gusto, orgullo, cuando estaba en mi firma. Pero yo le decía a Marichu, y te lo dije en Oaxaca, en una asamblea. Yo quiero que vaya al Congreso de Comunalidad de Aquelatao, porque quiero que hable como una de nosotros, con coraje, con decisión. No puedo ir. Y cuando puedo ir dentro de la conquista de la firma, no pudimos nosotros. Porque, ¿saben qué? Oaxaca no cree en el voto. Una cosa es que vote como cuando va al rosario a la iglesia. No cree en el santo, pero va a la iglesia. ¿A qué? Hago un cálculo ustedes. ¿Cuántos de los que van a la iglesia el domingo creen en su santo nuestro Cristo que está enfrente? ¿Cuándo? ¿Muchos? ¿Cuándo mucho? Entonces, ¿qué carajos hacen los otros ocho? Pues a verse, a hacer. Por eso yo decía, ojo, nosotros en los indios, en los zapotecos, de donde yo vengo, aunque no hablo zapoteco, que quede claro, pero soy serrano zapoteco. Hay principios que el mundo que nos ha formado hace 5 siglos se empeña en destruir. Pero qué curioso, seguimos de pie, seguimos presentes, y los compañeros zapatistas son la muestra más palpable, más concreta.
pero es una experiencia que nos invade, que nos anima. Por eso yo hasta una canción le hice a Marquitos, pues, de tal emoción. Pero ese día que ellos se levantaban, nosotros estábamos estrenando un canal de televisión ahí en la sierra. Canalito para 8 o 10 pueblos. Pero lo estábamos haciendo. Y era una alegría. Y lo que diga aquí, de todos aquellos que se quejaban porque la radio estaba en manos del gobierno y que la del INE y que no sé qué tal, les digo, agarren esa chingadera y pónganse a trabajar. Ya basta. Estamos dispuestos a piñar nuestra propia madre con tal de hacer la fiesta. Y somos felices, carajo, no estamos amargados. Y se los digo con rabia. Que quede claro. Yo creo que el proceso del Barichoy no ratificó lo que hemos pensado. Ya que vine, quién sabe. Pero ahí les va. Tengo tres propuestas que le hicimos al compañero, al doctor Pablito González, que no se acuerda de mí porque me llevó a España hace muchísimos años, cuando antes que se levantaran los compañeros. Tengo tres propuestas para sistematizar el futuro del pensamiento nuestro. ¿Cuál es? Primero, el respeto. ¿Pero qué respeto? No es lo que mi paisano Juan es, porque yo estoy declarado cabe la casualidad. No es lo que dijo Juárez. No. El respeto le trajeron la paz porque es la mierda que nos trajeron de fuera, pues. No. Respeto es saber que no existimos, que somos todo y todos. Lo que ven mis ojos son ustedes, el exterior. Lo que escuchan mis oídos es lo que está en el exterior. Lo que pisan mis pies está fuera de mí. ¿Dónde está el chingón individuo? Somos seres comunales y nos han oscurecido. Nos han eliminado. Por eso, el respeto para mí es reconocer lo que somos. Y reconocer lo que somos es reconocernos comunales, no individuales. Por eso lo propongo de manera provocadora. Primero esto. Segundo, porque en la asamblea nadie es individuo. Nadie sale contento de una asamblea. Pero llegamos al acuerdo, a huevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si desaparecemos al individuo y entendemos que somos un resultado de todo, porque respiramos para empezar, desde ahí ya no somos libres. El segundo principio, el trabajo. Pero no el trabajo enajenado. Y esto llama el alemán que ya lo esclareció bastante bien. No, el trabajo es movimiento. Todo ser que habita este planeta se mueve. Para algo se mueve, pero se mueve. Entonces el trabajo es lo que construimos y lo que nos construye juntos. Colectivamente siempre, si ya aceptamos que no somos individuos, que somos comunidad. El trabajo te da el rol que juegas en tu pueblo, en tu comunidad. Si tú no trabajas y si no le echas ganas, te vas mucho a la... Por lo tanto, el trabajo lo que te define es tu personalidad. Y el tercer principio, ¿qué es lo que logramos? Es la reciprocidad. De ahí desaparecen todos los dioses. De ahí desaparece el concepto de justicia. ¿Por qué?
porque hacemos la vida el uno frente al otro, con el otro, por el otro, del otro. Y siempre todo el mundo fuera de nosotros. Por lo mismo, yo creo que el proceso evaluatorio que hacemos del proceso de Marichuy, el efecto Marichuy, como decía el compadre, ¿sí?, es crecer y buscar por todos los medios que todos los ámbitos se conozcan nuestro razonamiento. ¿Para qué? Para que Cherano termine en una burocracia de consejo también. Ya logró el poder. Pero nosotros estamos logrando hasta el dinero. Nosotros el dinero nos está rompiendo el hocico. La mera neta. El dinero nos divide en los pueblos. Entonces, pero dile al que está de turno, manda la fregada a los funcionarios, te mandan a ti. Entonces, yo creo que tenemos que invadir, y celebro mucho conocer esta institución, que me platicaron poquito, pero mínimo mucho. Ya decirles que nuestro compromiso, y estamos a punto de lograrlo con la UAFO, la Universidad Benito Juárez, fíjense qué curioso. Benito Juárez, el liberal, pues. Estamos a punto de lograr la licenciatura en comunalidad. Ya tenemos la maestría en educación comunal. Cualquiera diría, pero ¿para qué lleva lo cotidiano en la escuela? Pues, ¿quién es nuestro principal enemigo? Pues la pinche universidad, pues. ¿Qué nos está jodiendo a nuestros hijos? ¿Qué están haciendo los maestros en Oaxaca, los chingones, pues, no todos? El peteo. Que reconocer lo que somos. Y ahí estamos bregando también. Pero diría, bregando en el sentido de integrar nuestro razonamiento. Eso no quiere decir que no emprenden, que no emprendemos los pedos reales directamente y con apoyo con gentes que ejemplarmente lo han hecho en Cherán. Lo hicimos en los 80 recuperando los bosques, aunque ahora nos quieren chingar otra vez. Y lo estamos haciendo en lo de las minas, con Capulalpan. En fin, yo creo, compañeros, que si alguien me dijera, califica a Marichuy, si estuvo bien o estuvo mal, a toda madre que se hizo. ¿Por qué? Porque fortaleció nuestra visión, que manejamos doble lenguaje, que en la medida que participemos con ellos, no vamos a lograr absolutamente nada, nada. Por lo tanto, a fortalecerlos. Pero cotidianamente ahí adentro. No importa que sean con películas, con reggaetón, con libros, con lo que sea. Pero con trabajo fundamental. ¿Para qué? Para lograr reciprocidad. Muchas gracias. Bueno, otra vez yo. Gracias, compas. Hace rato les decía que lo que leí era palabra de algunas regiones de aquí del estado de Chiapas, como ya hubo una evaluación estatal, en regionales en algunos lugares. Pues yo lo que quería hablar es de mi experiencia personal, que es lo que me pedía, ¿no?, que hablara de mi experiencia personal como parte del Consejo Indígena de Gobierno. Pues para mí esto ha sido una gran experiencia,
de mucho aprendizaje. Es donde me he dado cuenta, ¿no?, de que no sabía absolutamente nada. He aprendido mucho, al mismo tiempo he aprendido nada, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que nunca se aprende lo suficiente, pero justo por eso estamos en este camino. En un principio decía que cuando fue mi nombramiento me sentía nada, ¿no? Y me sigo sintiéndome nada ante ustedes, ante todo el mundo, ¿no? Pero me ha llevado a conocer que mi propia experiencia que he vivido en mi comunidad, en mi organización, en mi persona, ¿no?, no solo viene de ahí, sino que en muchas comunidades, en muchos otros pueblos, y empezando como el recorrido aquí en lo regional, que en mi región me tocó ir a visitar comunidades, que por cierto en la primera visita casi no la cuento, ¿no?, porque casi nos accidentamos, que pues ni iba a llegar a conocer a Marichuy, de hecho. Y pero bueno, así es esta lucha, ¿no? Nos íbamos a accidentar por ir a visitar una comunidad muy retirado, que es del municipio de Panteló, pero estaba muy retirado, está no sé cuántas horas, como casi 4 horas de aquí, ¿no? Pero era una carretera muy, muy fea, con muchas curvas que casi nos accidentamos. Pero lo bonito de todo eso es que conocer a la gente humilde, a gente organizada, que se organizó y nos llevaron hasta allá, nos recibieron con la humildad que es la gente, ¿no?, de ir y de escucharlos a ellos, pero sobre todo ellos que querían escucharnos, aún con la inexperiencia que íbamos como representando a la región Alto Centro. Entonces ellos estaban reunidos bajo un calor muy fuerte. Ellos querían saber muchas cosas que ni nosotros sabíamos. Entonces es ahí donde decíamos que, bueno, estamos para escucharlos, para aprender de todos, porque yo no sé nada, pero creo que este es el camino donde nos toca aprender, ¿no? Entonces era muy bonito saber que preguntaban quién era Marichuy, o era aclararles que todo el mundo ya lo conocían como candidata, ¿no?, que la candidata Marichuy. Y ahí era nuestra tarea como concejales, explicarles que Marichuy es nuestra vocera. Entonces, que no era candidata, que era una aspirante, bueno, todo el proceso que teníamos que ir explicándole a la gente. Y lo bonito de todo, como les decía, es que la gente pregunta, ¿no?, se interesa. Y todo lo que nos decían es que ya no querían más partidos políticos, ¿no?, que estaban hartos de los partidos políticos. Pero también muchos, los mismos partidos políticos se acercaban, ¿no? Bueno, los que se tienen relación con algún partido político, ¿no?, se acercaban y nos decían que qué podía hacer para ser CNI, que para cuándo terminaba las inscripciones al CNI. Entonces era explicarles que no tenemos, o sea, tenemos una fecha de inicio, ¿no?, pero no tenemos fecha de caducidad. Que entonces era explicarles todo eso, pero también nos preguntaban cómo pueden resistir y qué podían hacer, si podían ser parte del CNI recibiendo apoyos del gobierno, proyectos del gobierno. Y sobre todo porque lo que vimos en las comunidades, lo que ellos mismos nos platicaban, es que el gobierno se ha metido hasta en los tuétanos, ¿no?, de que todo lo que recibían de él, solamente de ahí podían sobrevivir, ¿no?, que era la única manera de poder sobrevivir, que sin ese proyecto, sin ese apoyo del gobierno, no tenía nada. Entonces es ahí donde nosotros como concejales entrábamos y les explicábamos que nosotros teníamos todo, que al contrario el gobierno era el que no tenía nada, que nosotros teníamos todo, porque pisamos unas tierras donde nos da todo, donde nos dio la vida, dimos nuestros primeros pasos en ellos, pero no conforme con eso, las tierras nos dan alimento,
nos da de todo para sobrevivir, que no necesitábamos nada de ellos. Y otros decían, pero si yo ya estoy viejito, ya no puedo trabajar la tierra. Entonces, les explicaba también que habría que retroceder y ver cómo sobrevivían nuestros antepasados, ¿no? Que ellos no sabían nada de gobiernos, no sabían nada de partidos políticos, mas sin embargo vivían más años que nosotros. Entonces era como sacar un conjunto de ideas, ¿no? De ver, dar marcha atrás y ver cómo era nuestra realidad antes y cómo es nuestra realidad ahora, ¿no? Entonces era, muchos hacían conciencia y nos decían, es cierto, sí es cierto, tenemos todo. Y terminaban diciendo que con los proyectos del gobierno el día de mañana no tendrían tierras. Y lo más triste, porque también tiene las cosas buenas y descubres cosas malas y muy tristes, ¿no? Que cuando de repente se dan cuenta y ellos mismos nos empiezan a decir, es que ya lo sabíamos. Sabemos que todo lo que recibimos es a cambio de nuestras tierras, que algún día nos van a quitar todo. Entonces es muy difícil a la vez, pero también es tan fácil explicarle, sobre todo de la experiencia que tenemos, ¿no? Como lucha, como organización. A mí me apoyó mucho de haber estado crecido en una organización que nunca he recibido nada del gobierno, ¿no? Nunca vi nada del partido político. Veía de vecinos, de otras personas, ¿no? Pero en mi persona nunca lo vi. Entonces, haber vivido en resistencia toda mi vida era explicarles que yo he sobrevivido y yo les decía, pues no tengo deudas en las tiendas. Y los que mensual o bimestral o cada cuando reciben apoyos, en las tiendas de las comunidades ya debían, ¿no? Debían mucho dinero ya, cada que recibían directamente pagaban en las comunidades. Entonces es ahí como que íbamos haciendo conciencia. Pero claro, no todos les caía bien, ¿no? En lo que leía en algunas, en alguna de las palabras que decían los compañeros es de que pues los partidos políticos se volvían en contra nuestra, ¿no? Porque todo estábamos haciendo mal o no estaba bien lo que decíamos, ¿no? Éramos engaño, o, bueno, muchas cosas nos decían también. Pero eso es un poco de la experiencia de aquí como región, de ver, de cómo, de conocer a la gente. De incluso llegamos hasta en las parroquias, ¿no? La gente también en las parroquias, no todo, en algunos no estaban de acuerdo, ¿no? En que estaban en contra, estábamos para dividir la gente, que esto no está bien, ¿no? En las iglesias nos decían que en la iglesia no se habla de política, ¿no? Con las religiones, que no aceptan políticas. Pero también hubo una muy, muy buena aceptación en las iglesias, con decirles que la primera visita que tuve en mi región fue en una parroquia, que creo que muchos conocen al padre Marcelo, fue en su parroquia, que ahí pues ya tenemos CNI ahí, que ellos fueron los primeros, ¿no? Que nos dijeron, queremos visita, queremos que vayan y nos expliquen qué es el CNI y qué es el Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Entonces, en mi experiencia aquí en lo regional fue muy aceptable y fue muy bueno conocer, porque vimos mucho avance, hay mucho avance, no solo porque logramos recabar las firmas, el 1% del padrón electoral, sino porque logramos el objetivo, porque como Estado logramos llamar a más gente. Había gente que ya no estaba con ninguna organización o mismos ex organizaciones que ya se habían retirado de la organización, ¿no? Mas sin embargo siguen conscientes, pero ya no querían seguir perteneciendo a una organización. Pero con esto de la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, se logró que volvieran a creer o volvieran a levantarse en su antigua creencia, ¿no? En que creían en una lucha, en una resistencia. Pero de una u otra manera se alejaron, se apartaron o descansaron, ¿no? Pero en este tiempo fue que lograron levantarse, reanimarse, reorganizarse, y otros que ni estaban organizados, ni pensaban, ni en algún momento habían estado organizados, se organizaron.
Entonces, para nosotros fue muy positivo y fue muy aceptado esto, ¿no? Fue un logro muy grande que, al parecer muchos nos dicen que no logramos nada, ¿no? Porque no juntamos las firmas, ni a la mitad llegamos. Mas, sin embargo, pues ellos no saben que sí logramos, porque los ricos o los poderosos creían que lo que queríamos era el poder, ¿no? Que era sentarnos en una silla política o sentar ahí a Marichuy, ¿no? Pero desde un principio sabíamos nosotros que eso no era nuestro propósito, que no queríamos sentarnos en una silla ni queríamos el poder, porque como ya dijimos en muchas ocasiones, el poder ya está podrido, ¿no? Entonces ya no queremos el poder, no queremos la silla, no queremos nada de eso, ¿no? Queremos organizarnos y lo logramos. No fue en vano, no fue tiempo perdido, al contrario, fue tiempo ganado. Fue un gran logro, la gente se reunió, la gente nos encontramos, aquí estamos, y pues aquí venciendo el miedo, el temor, bueno, nunca se va a perder los nervios al hablar, ¿verdad? Pero entre nosotros, porque creo que ante nuestros enemigos del coraje sale el valor para enfrentarlos, porque creo que aquí, decía en un principio, aquí me daba pena hablar delante de ustedes, pero que cuando nos enfrentamos al enemigo es otra cosa, porque entre nosotros no hay coraje, no hay nada en contra, al contrario, somos hermanos, somos compañeros de lucha, pero al enfrentar al enemigo sabemos que tenemos mucho coraje, mucho dolor, muchas cosas que nos han hecho, entonces de ahí sacamos todo ese valor y todo ese coraje que tenemos para enfrentarlos a ellos y no le tenemos miedo, y ellos pues de muchas maneras intentaron intimidarnos, pero pues no lograron. Y aquí estamos y aquí seguimos, como lo hemos dicho siempre. Ahora a seguir caminando, a seguir avanzando, a seguir pues lo que sigue y hasta donde se puede, ¿no? Esa es mi experiencia en lo que es mi región, ¿no? Pero creo, bueno, viene una otra parte muy importante para mí que fue una gran experiencia, es en la gira, en la visita de los 5 caracoles, que por cierto yo no conocía ningún caracol, esa fue mi primera visita en los caracoles. Hay zapatistas vecinos, conocidos, pero pues no me dejaban entrar, no. Creo que me veían cara de priista o quién sabe qué, pero no podía acceder. Y ya fue con esto, ya logré visitar a los caracoles, conocer a los compañeros y ver dentro de ellos cómo estás, sí sabía cómo caminaban, qué es lo que hacían, sabía que estaban por ahí, ¿no? Pero no los conocía así en su trabajo, en su forma de ser, ¿no? Pero durante la visita, pues, tuve mucho aprendizaje, conocí mucho, aprendí mucho y valoré muchas cosas también en mi vida, en mi persona y en todos estos años que he permanecido en resistencia, ¿no? Es cuando aprendí realmente a valorar. Porque o sea, sí, he estado durante toda mi vida en una organización, pero es cuando realmente te pones a caminar, es cuando te das cuenta de lo valioso que ha sido resistir y permanecer, ¿no? Seguir en esa creencia de que todo es posible, un cambio es posible. Entonces, en la visita de los caracoles fue muy, muy emotivo, también cansado, ¿verdad? Porque viajábamos todo el día, pues los que fueron, ¿verdad? Todo el día, llegábamos de noche, dormíamos poco, comíamos una vez al día, pero no por culpa de los compas, ¿verdad? Porque no avanzaban los carros, pero pues sí fue una gran experiencia al escucharlos, aunque para mí la primera, me sorprendí, ¿no? En el primer caracol que llegué, cuando nos subieron todas las mujeres, hasta creo que Marichuy también se sintió así como rara, ¿no? Al ver, creíamos que todas íbamos, bueno, ya sabemos cómo son los compas, ¿verdad? Nunca nos dicen cómo nos van a llevar, ¿verdad? Ya cuando subimos, nos formaron ahí todas las mujeres, y de repente ahí estábamos todas y esperábamos a los hombres, ¿no? A los concejales, nada, y yo me preguntaba, ¿y los hombres dónde están? Y yo buscando, ¿no? Porque se supone que había hombres concejales, y ya nos decían, pues sí había, sí, y sigue habiendo, ¿no? Pero no les tocó, sí hay.
y no esta vez pues no le dieron la oportunidad, ¿no? Que este era el momento de las mujeres. Y pues ya pues fue ahí donde me hice la pregunta y pues así se siente estar acá arriba. Pues yo nunca quiero, qué bueno que no fui hombre, ¿no? Porque pues porque yo me hacía la pregunta de cómo los hombres siempre se sentían superiores a nosotras, de que las mujeres éramos nada, que siempre permanecíamos detrás de un hombre. Yo me sentí tan incómoda cuando el hombre no estaba con nosotros, ¿no? Porque sentíamos que éramos las únicas. Yo me hice la pregunta, pues así se siente, ¿no? Pero ¿cómo han podido humillarnos? ¿Cómo han podido ellos permanecer? Y nosotras siempre abajo, si se siente tan mal, ¿no? Si se siente tan feo. Esa era la pregunta que me hacía yo en ese momento. Pero también hice la reflexión de decir, yo no quiero ser como un hombre, como les dije, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quiero ser igual a él. Porque no quiero participar como uno más de ellos, ¿no? Creo que eso es nuestro pensamiento de muchas mujeres, ¿no? Queremos ser mejores como personas, como seres humanos, pero porque también en esta lucha nos necesitamos de todos, no solo a las mujeres ni solo a los hombres, creo que en este camino nos necesitamos de todos. Y yo siempre he dicho que yo no quiero caminar adelante, ni quiero que el hombre camine detrás de mí, quiero que el hombre camine del lado de mí, para que caminemos juntos, para que sea un verdadero equilibrio, para que balancemos las cosas. Y pues eso fue lo que pensé al sentirme en este momento cuando visitamos los caracoles. Y pues también me di cuenta que nadie es más ni nadie es menos, que todos somos iguales. Y creo que esta es parte de nuestra lucha, ¿no? De poder llegar a ser un día iguales, que nadie sea superior a nadie, de que nadie esté encima de nadie, que todos seamos ejemplos de todos, que nadie sea solo ejemplo de muchos, o unos cuantos sean solo los ejemplos, porque creo que en este caminar demostramos que todos somos capaces, de que todos podemos. De diferentes maneras, claro, pero todos somos capaces. Cada quien tenemos nuestras maneras, nuestras formas, nuestros propios pensamientos, pero todos nos necesitamos, los unos a los otros, o los otroas, o como dicen los compas, ¿verdad? A mí no me sale, y no he entendido qué es eso de los otroas, y no sé qué. Y pues esa es mi experiencia en los caracoles, ¿no? de ver cómo es la participación, de que hay muchas diferentes maneras de participar. Y creo que organizaciones grandes, pequeños, todos valemos. Y pues en los lugares, en los rincones, cada rincón es que pude ir, las organizaciones, por muy pequeñas que sean, para mí son muy valiosas. Y también porque los puedo conocer a todos, no puedo escucharlos a todos, hablar, cómo piensan, cómo hablan. Y en una organización muy grande nunca llegas a conocerlos a todos, ¿no? Entonces, tiene su ventaja ser una organización pequeña, pero también tiene su ventaja ser una organización grande. Por eso decía que, pues, todos valemos, ¿no? Y después de esa experiencia, pues te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Bueno, en mi persona iba yo como autoevaluándome a mí misma o a todos, y me daba cuenta de muchas cosas, pero sobre todo una cosa le temía, ¿no? A no caer en el mismo juego de los partidos políticos, a decir yo mando, o que alguien diga yo soy mejor, o que alguien diga yo soy capaz, o que alguien sea capaz de decir yo soy tu ejemplo. Eso a mí en lo personal me suena muy tipo capitalista, ¿no?
porque cuando dice yo soy tu ejemplo, quiere decir que es superior a mí, quiere decir que es superior a todos. Y es por eso decía que todos somos ejemplos de todos, nadie es superior. Y es ahí donde yo decía que qué miedo que alguien pueda llegar a decir yo soy superior, porque ese es el juego de los políticos, porque eso es lo que ellos hacen, hacernos creer que ellos son superiores a nosotros, que ellos saben más que nosotros. Y nosotros nos pisotean porque al final de cuentas terminamos creyendo. Pero no solo ellos son los culpables, también somos culpables. Al decir yo tomo ese ejemplo porque él sabe más, porque él es más inteligente o porque él es más capaz o porque él es más fuerte. Ese también es nuestra responsabilidad. Pero cuando nos atrevamos a decir no, tú no eres mejor que yo, somos iguales. Tú eres mejor en esto, pero yo soy mejor en esto. Entonces, todos somos iguales. Pero ese día, cuando seamos capaces y nos atrevamos a decir que somos capaces, vamos a lograr realmente un cambio, ¿no? Porque el cambio no lo vamos a esperar de ellos. Por más que le exijamos, nunca van a cambiar. Nosotros somos los que debemos de cambiar. ¿Y cómo? Ir cambiando nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, de no seguir tomando los ejemplos de los otros, de nosotros construir la vida que queremos, el futuro que queremos. Y nosotras como mujeres, ir formando a los hijos, ¿cómo queremos que sean nuestros hijos? ¿Qué ideas queremos que tengan? ¿Ser inferiores, ser superiores? O ser iguales, que todos tengamos un equilibrio. Eso depende mucho de nosotros. Y eso es lo que aprendí durante la gira, porque sí hubo mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para evaluar nuestro camino, para darnos cuenta de muchas cosas. Y gracias a eso, a la gira en los caracoles, de ir conociendo, de ir aprendiendo, ¿no? Pero después vino la otra parte, que es en la gira nacional con Marichuy. Yo no participé en todas, en algunas partes pude acompañar a Marichuy, sobre todo porque aquí en lo estatal tuvimos un acuerdo como Estado que acompañaríamos a Marichuy en los lugares que sean cercanos o sobre todo aquí en Chiapas, que todos nos moveríamos aquí, todos los concejales de Chiapas. Entonces, lo más que pudimos acompañar a Marichuy fue aquí en el estado de Chiapas. Y la siguiente experiencia fue muy, muy grande, ¿no? Muy sorpresivo, muy bonito, al ver que en todas partes ponían su gran esfuerzo para recibir a Marichuy, para volantear, para difundir la información en la radio, en no sé en qué manera lo hicieron, pero se movían para informar que Marichuy venía, que los concejales iban a estar presentes. Pero también estaban los nervios de saber, ¿será que viene, será que no viene la gente? ¿Será que hay peligro, será que no hay peligro? Y en ver la capacidad realmente de la gente, de cuando se propone, lo logra. Y lograban formar la seguridad, incluso aquí, bueno, aquí en San Cristóbal nos organizamos también de cómo iba a llegar Marichuy cuando fue su visita aquí. Se tenía que hacer que si las vallas, que si la seguridad de Marichuy, que tenía que estar segura, que nadie se podía acercar por su propia seguridad, ¿no? Porque uno nunca sabe qué hay o quién viene, quién está entre el público, ¿no? Entonces la gente se organizó, vino, se movilizó. Y pues para nosotros fue un gran aprendizaje, sobre todo porque sí se necesita mucha organización al organizar esos eventos. Y entonces, pues nos decíamos, si logramos esto, pues sí podemos lograr más cosas. Este era el principio, ¿no? Entonces se vio muy bonito la gente, bueno, la gente se acercó mucho, tal vez muchos por curiosidad, ¿no? Por saber qué es lo que está haciendo, cuál es su propuesta. Mucha gente se preguntaba también qué ofrecía Marichuy, ¿no?
porque había mucha gente que se acercaba por curiosidad, ¿no? O ya por la costumbre de que los partidos políticos pues llegan a ofrecer, ¿no? Que si sus gorras, que si las playeras, que si la torta ya, aunque agria, pero lo ofrecen, ¿no? Pero así está acostumbrada la gente, triste, muy triste realidad. Así está acostumbrada la gente. Y cada que llegaba Marichuy en los lugares esperaban eso, esperaban algo que ella ofreciera. Pero pues Marichuy no ofrecía nada. Pues no sé si venía con hambre o quién sabe cómo venía Marichuy. Entonces no había nada que ofrecer. Entonces la gente se preguntaba, ¿qué va a ofrecer? Y pues también era la tarea de Marichuy y de muchos concejales explicar que eso no era lo que llevábamos, que lo que llevábamos era una propuesta de organización, que no nos interesaba el poder y no nos interesa, ni nos va a interesar. Entonces, eso era la explicación. Y pues la gente sí se acercaba a decirnos que, pues lo que ya les decía, ¿no?, en las regiones, que es lo mismo que ocurrió en lo que es la gira nacional, que es lo que decían, estamos hartos de los partidos políticos, ya no queremos más partidos políticos. Entonces, veíamos eso, que la gente tiene un hartazgo, ya no solo de los pueblos organizados, sino de los mismos que pertenecen a algún partido político, están hartos de las mentiras, de los engaños, porque eso es lo que ofrecen, ¿no? Mentiras, engaños. Eso nunca nos ha faltado, por suerte, ¿verdad? Nunca nos ha faltado eso de los partidos políticos. Nos faltó todo, menos las mentiras y los engaños de ellos. Entonces, la gente, eso es lo que espera. Pero ya se dieron cuenta que ella traía otra propuesta. Entonces, la gente, pues, es inteligente. Se da cuenta de que eso es lo que el país ya necesita, que el país necesita un cambio. Entonces, hubo mucho interés. Y se nos preguntaban que cómo podían acercarse, cómo podían ser CNI. Aunque también en otras partes ya hasta nos estaban pidiendo carreteras, ¿no?, para sus municipios, para sus comunidades, que hace mucho que no sé qué, nos narraban historias de que hace cuánto metimos unos papeles para solicitar carreteras y queremos saber qué puedes hacer tú. Y pues, obviamente la gente no sabía nada, ¿no? Entonces, ahí esa parte también es donde uno se da cuenta que necesita mucha información. Que hay gente que, bueno, hay gente que ni siquiera se toma la molestia de informarse, de saber qué es lo que está pasando. Entonces, ahí es donde nos tocaba entrar, ¿no?, de informar. Y ese era trabajo de los concejales, de ir trabajando eso, de informar, de que la gente sepa cuál es nuestra realidad, qué es lo que está pasando, por qué nos estamos levantando, por qué la necesidad de organizarse. Y en algunas partes también, pues, donde nos tocaba hablar, pues nos tocaba hablar de nuestra propia experiencia. A mí en lo personal me tocaba hablar de lo que es la masacre de Acteal, que ha sido muy fuerte, muy doloroso, pero también ha sido la fuerza de seguir luchando, de seguir resistiendo. Y entonces esas experiencias también nos dimos cuenta que es cuando la gente realmente entendía qué es lo que estaba pasando. Porque somos de la gente que, pues, ya no lo escuché por ahí, quién sabe si es cierto. Como que si viene de otras personas, como que no lo creen. Pero si va alguien que realmente lo vivió, es cuando realmente lo creen, porque lo vivió. Y es ahí donde mucha gente, pues, lograba entender, ¿no? Porque explicar cómo ha estado la situación es cuando realmente trataba de hacer conciencia, ¿no? De que nuestro país ya está muy mal, de que nuestro país necesita un cambio, de que todos necesitamos un cambio. Entonces, sí, ahí hay muchas cosas que vimos que es necesario. Pero pues como ya dije, pues, perdón, soy muy repetitivo, pero pues logramos muchas cosas, logramos hacer mucha conciencia. Y lo bueno de todo esto es que pues no somos como los partidos políticos, no acabó hasta ahí nuestro camino, nuestro andar, porque si hubiera acabado ya ni estuviéramos aquí.
pero como no, vamos a seguir caminando, seguimos andando, y eso es lo que íbamos informando, ¿no? En las visitas, de ir diciendo que no se acababa con esto, que este era un primer paso. Y pues decían, pues después de esto, ¿qué sigue? Pues quién sabe qué sigue. Y justo no sabemos, ni nosotras sabemos qué sigue, ¿no? Ni los compas saben qué sigue. Porque lo que nosotros queremos que siga es lo que todos queramos, no lo que los compas quieran, ni lo que el Consejo Indígena quiera que siga, ni lo que el CNI quiere que siga, sino el pueblo, qué es lo que quiere que siga, ¿no? En mi opinión personal, ¿verdad? Porque eso es lo que yo creo firmemente, que el pueblo es el que decide que qué es lo que quiere que siga, qué camino queremos que siga. Porque nosotros queremos construir, reconstruir un futuro mejor, un país mejor. Pero nadie lo va a venir a hacer si nosotros no lo hacemos. Y entonces puede venir propuestas, pero el pueblo es el que al final va a decidir lo que se hace. Como se hizo el Consejo Indígena de Gobierno. A los compas se les ocurrió esta idea, ¿verdad? Pero el pueblo es el que decidió decir que sí se iba a hacer esto. Y qué bueno que se hizo, qué bueno que los compas hicieron esta propuesta, porque hoy estamos aquí. Porque hemos avanzado, porque ya hemos dado el paso. Y pues porque, como ellos dicen, ya logramos, no sé si logramos o estamos logrando todavía, echarles a perder la fiesta de los partidos políticos, porque eso es lo que queríamos, ¿no? Intimidarlos. Pero pues lo que queríamos realmente pues es esto: organizarnos, conocernos, unir fuerzas, hermandarnos, ya no ser desconocidos, ya no ser de esta organización, del otro y de no sé qué organización, sino uno solo. Porque puede haber muchas organizaciones, pero pues esto no se distinguió ni organizaciones, ni religión, ni nada. Aquí es una lucha, como dice Marichuy, no por sobrevivir. Y pues es una lucha ganada porque seguimos sobreviviendo. Porque lo que querían era exterminarnos. Y vuelvo a tomar lo de Acteal, es un claro ejemplo de que querían exterminarnos, pero pues no lo lograron, y no lo van a lograr mientras nosotros y nosotras sigamos creyendo que un mundo es posible, que un mundo donde quepan muchos mundos es posible, pero con la lucha, con la resistencia, con mucha fe en nosotros mismos, en cambiar nuestro país, en luchar. Y pues ahí está también el, bueno, hubo muchos encuentros en esto, sobre esto del, bueno, como dicen que es el efecto Marichuy, aunque yo creo que es efecto CNI o efecto del pueblo, ¿verdad? Porque lo han personificado mucho y no sé si Marichuy quiere que le digan eso, no se le ha preguntado, ¿verdad? Yo pienso que esto es un efecto del pueblo, porque el pueblo, y lo ha dicho en muchas ocasiones Marichuy, ella es nuestra vocera, y pues ella pues simplemente da su servicio al pueblo. Y pues yo siento que todo lo que se ha logrado y se ha movilizado, yo siento que este es un efecto del pueblo, que se ha movilizado, que se ha despertado, y que ya no quiere estar callado ni callada, ¿no? Porque las mujeres también hemos sido doblemente reprimidos, ¿no? Por ser mujer, nos quitan la palabra por ser mujer, o nuestra palabra no vale por ser mujer, pero este es el momento de decir: yo también tengo palabra, ¿no? Y pues creo que por eso tomé la palabra de decir, pues ya no estaba hablando, ¿verdad? Ya se me había pasado la oportunidad, pero vuelvo a hablar porque creo que eso es lo que necesitamos, decir lo que pensamos y lo que creemos y de no guardárnoslo.
de no quedarnos calladas. Una consigna que decíamos en alguna marcha que decía que mujeres calladas, nadie nos va a escuchar. Y creo que este es el momento de dejar esas mujeres calladas y de hablar y decir lo que pensamos. Porque nadie nos va a adivinar nuestro pensamiento si nosotras no hablamos. Y pues ya tenemos el ejemplo de Marichuy. Nosotros y nosotras la pusimos como nuestra vocera. Pero pues también nosotras tenemos que seguir ese camino de caminar, de alzar la voz, de decir que aquí estamos también luchando y resistiendo. Ha habido muchas mujeres en lucha y en resistencia que han logrado grandes cosas y no han sido reconocidas por ser mujeres. Pero a los hombres sí son reconocidos por ser hombres, por ser valientes. Y había una palabra que escuché mucho también durante este trayecto de recorridos y todo eso, que decían que chinguen a su madre y no sé qué, para insultar a los partidos políticos. En lo personal, siempre he criticado esa palabra, ¿no? Porque todos venimos de una mujer, pero no solo por eso. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿y por qué siempre se utiliza a la mujer para insultar, ¿no? Y al hombre para festejar. Porque como dicen, algo muy bonito sucede y dicen, qué padre, ¿no? ¿Y por qué no decir qué madre? ¿O por qué no decir que chinguen a sus padres, ¿no? Y esa palabra me ha puesto y he escuchado hasta en las canciones o en los recorridos, que no sé qué, que si Peña chingue a su madre y no sé qué. Y creo que es esa parte también donde nos han utilizado como mujeres para ofender, como tipo de burla y de ofensa para todo mundo. Porque no solo se utiliza para juzgar a los partidos políticos, porque también dentro de nuestras organizaciones, aunque estemos organizados, ya también se utiliza. Y todavía existe mucha violencia dentro de cada una de nuestras organizaciones. Y es aquí también donde necesitamos ir luchando contra eso, contra ese machismo, para que cambie. Porque no podemos exigir un cambio de hasta allá arriba si aquí no lo cambiamos. Porque para lograr el cambio de allá arriba necesitamos cambiar nosotros. Porque decimos que nosotros somos los dueños de las tierras. Entonces hay que respetar las tierras. Una de las cosas que he visto mucho, ¿no? Defendemos a la madre tierra. Pero a veces dentro de nosotros mismos la destruimos, la explotamos. Y nosotros queremos las tierras para trabajar, no para explotarlas. Entonces hay que hacer mucha conciencia de nosotros mismos dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestras organizaciones, para que así logremos el cambio que queremos, para que no seamos iguales a los partidos políticos, para que seamos mejores que ellos, porque sí somos mejores, pero necesitamos demostrar que sí somos mejores y necesitamos creérnoslo y necesitamos hacer esos cambios de acá adentro, lo que queremos que se cambie allá afuera. Porque dicen que, bueno, yo soy madre, ¿verdad? Pero yo, bueno, siempre dicen que si queremos que nuestros hijos sean mejores, no tenemos que enseñarle con palabras, tenemos que ser ejemplo para que ellos aprendan, porque las palabras no enseñan, el ejemplo es el que enseña, es el que guía. Entonces creo que eso es el trabajo que nos toca a nosotros, ser ejemplo, pero no de unos cuantos, sino de todos, y que todos aprendamos de todos para que realmente hagamos el cambio que queremos y que necesitamos, que nos urge en este país, para que sigamos sobreviviendo, para que sigamos viviendo y mejor que lo que estamos viviendo ahora. Y pues creo que es todo y creo que tomé de más de tiempo, ¿verdad? Porque luego cuando agarro confianza ya no paro. Muchas gracias.
Vamos a escuchar la palabra de la Comisión Sexta. Bueno. Buenas noches. Gracias a Fernanda por las palabras que nos dio, a Lupita por el coscorrón que nos dio, y especialmente a Jaime, porque en algún momento alguien puso en la página que por qué no estábamos invitando a alguien que fuera crítico de la iniciativa, y cuando nos dijeron que estabas batallando con la paga, yo dije, consíganla a ver dónde, pero ese compa tiene que estar acá, porque su palabra es importante y nos enriquece. El espíritu crítico con que ustedes vieron la iniciativa y ahora la valoración que haces, que entiendo que es positiva a pesar de todo, es esta apertura que nosotros tenemos que insistir que debe haber a la hora de la evaluación en los colectivos y en los pueblos y en las organizaciones, que hay que escuchar todas las voces críticas, razonadas como la que tú nos diste, para poder enriquecer lo que vamos a hacer después, ¿no? El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, ayer miércoles hablamos de los superpoderes y las leyes de probabilidad, hoy vamos a hablar de otros problemas. Para hacerlo le voy a pedir que tratemos de hacer un poco de historia, remontarnos un poco tiempo atrás, exactamente un año antes de que Marichuy y el Consejo Indígena de Gobierno iniciaran su recorrido por los cinco zonas zapatistas. Y me refiero pues a octubre del 2016, un año antes de que empezara todo este caminar que tuvimos el privilegio de escuchar primero en voz de Marichuy y ahora también con la participación de la concejala Lupita, que nos aclara muchas cosas y nos permite profundizar el impacto que dentro del Consejo Indígena de Gobierno está produciendo. Hubiéramos querido que vinieran más concejales, pero ellos tienen una reunión dentro de pocos días y hay mucho problema para la movilización. Pero agradecemos de ver a Lupita que le echaste las ganas y pudiste estar aquí con nosotros. Y te pusimos este día porque nos dijiste que era el único día que podías estar. Y qué bueno que volviste a agarrar la palabra. Y qué bueno que nos dijiste todo lo que nos dijiste. Y nosotros habíamos puesto a Marichuy al lado porque pensamos que te ibas a poner nerviosa y para que te animara. A la próxima vez la vamos a poner para que te controle. No, es broma, no le crees. Nadie me controla. Entonces nosotros le pedimos que si en la valoración no tomamos en cuenta lo que dijeron los compañeros del Consejo Nacional Indígena primero y luego del Consejo Indígena de Gobierno, entonces vamos a hacer una valoración dictada y orientada por los medios de comunicación o por los influencers o como le dicen ahora los opinadores, que nos quieren meter a fuerza en los elementos que vamos a usar para valorar cosas que no estaban planteadas. Porque yo me refiero, bueno, el CNI nos mintió, o nos dijo, vamos por otra cosa y a la hora se torció, o desde un principio el CNI en el documento de que retiembla en sus centros la tierra, que es del 14 de octubre del 2016, nos dijo claro a dónde iba. Y luego en el documento de y retembló el 1 de enero de 2017, donde el Congreso Nacional Indígena dice el resultado de su valoración interna, y luego en el documento llegó la hora, que es del 27 de mayo, que es cuando constituye el Consejo Indígena de Gobierno y nombra a Marichuy como su vocera. Les traía unas numeralia, pero en pasado mañana va a hablar Luis Hernández Navarro, que es bueno para los números. Yo nomás traía así que el texto de que retiemble sus centros la tierra tuvo 90,000 entradas en la página de Enlace Zapatista. El de retembló la tierra fue de 38,000 entradas y el de llegó la hora era de 26,000 entradas.
como que fue depurando el interés afuera. Claro, una cosa es quién entra y qué efecto produce eso que lee, si es que lo lee hasta el final, porque para marcar la diferencia entre esas lecturas y el más de un cuarto de millón de personas que se enteró de que había una propuesta diferente, entendiendo pues que firmó porque se enteró que había una propuesta, si le entendió o no, si dio la firma porque le dan lástima a los indígenas, si le dio la firma por travesura o si dio la firma porque sí entendió la propuesta, no lo sabemos, no tenemos ningún asidero para valorar eso ahorita, pero después conforme avancen los siguientes pasos, pensamos que se va a aclarar. Nosotros decimos claro, y aprovechamos que está Lupita y Marichuy aquí, porque sabemos que de aquí se van a la reunión del Consejo Indígena de Gobierno, que iniciaron un proceso que no tenía como horizonte el 1 de julio de 2018. Nunca nos dijeron, empezamos ahora y terminamos el 1 de julio del 2018, después de unas de las etapas previas. Nos dijeron desde un principio que iban más lejos. Y cuando nos dijeron, vamos por todo, no se estaban refiriendo al vamos por todo el proceso electoral. Nosotros pensamos que, leyendo sus documentos, la ambición de la iniciativa en el vamos por todo era mucho más amplia y más profunda, que lo definen ellos mismos, es un documento, y que luego va avanzando. Para nosotros, para el EZLN, es la iniciativa política más importante desde el inicio de la guerra. Y por eso teníamos que echarle todos los kilos. Luego voy a explicar qué significa para nosotros la lucha. Nosotros no valoramos los resultados cuantitativamente, pero ya lo explicaré más adelante. Cuando nosotros hablamos con el Consejo Indígena, con el Congreso Nacional Indígena, cuando estamos presentando la propuesta, hay una parte donde nosotros les decimos, dice, tal vez en el transcurso de este proceso que van a emprender ustedes, tal vez entonces no importará si se juntan o no las firmas. Este documento es del 17 de noviembre de 2016. Les dijimos que tal vez entonces no importará si se juntan o no las firmas, si sale o no la paga para moverse. Esto quiero insistir en eso, porque a partir del día de mañana vamos a poner un bote, porque necesitamos juntar la paga para que los concejales puedan asistir al Consejo Indígena que van a hacer a fin de mes, ¿no, Marichuy? ¿Cuándo es? 28 y 29 de este mes de abril. Entonces estamos juntando paga para que puedan moverse todos ellos. Una otra parte de los números es el día que se instala el Consejo y se nombra a Marichuy como vocera, había presentes como 30 concejales, se decía que había 60, y según nos dijo Marichuy hace rato, la reunión del Consejo Indígena de Gobierno de finales de mes incluye como 160 concejales, de los cuales la tercera parte son mujeres. Y a lo mejor porque Lupita es muy joven, pero nosotros recordamos los principios del Congreso Nacional Indígena y había 3 o 4 mujeres constantes. Y ahora ellos están hablando de cerca de 60 mujeres concejalas. Eso quiere decir que detrás hay un crecimiento de la participación de las mujeres dentro del CNI. Nosotros siempre comparando cómo era antes y cómo es ahora, porque ahí es donde vamos a contestar si es que hubo avance o no. En su documento donde el CNI dice, esta es mi iniciativa, la voy a consultar, hace un recuento de los agravios. O sea, nosotros estamos haciendo esto porque nos están lastimando de esta forma, nos está argumentando el Congreso Nacional Indígena. Dice, considerando que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará, dice, esto que estamos padeciendo, que les acabamos de explicar, no va a terminar.
sino que se va a hacer más profunda, va a crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos. El Congreso Nacional Indígena nos dijo ahí, nosotros enfrentamos la extinción, no la pobreza, no la pérdida de derechos jurídicos, no la pérdida de lo respeto al derecho de la mujer, estamos frente a la extinción, al aniquilamiento, el genocidio de pueblos enteros. Frente a eso, dice, nosotros determinamos iniciar una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba nos impone y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción. El CNI nos está diciendo, como dijimos nosotros en 1993, estamos en una situación desesperada y tenemos que hacer esto, y lo vamos a hacer así. No nos dicen, nos vamos a afiliar a un partido político, no nos dicen, vamos a apoyar tal candidato presidencial, sino que vamos a hacer nosotros desde abajo de lo que somos esta ofensiva, porque estamos desesperados. Y la gran diferencia con la iniciativa de 94 es que era una iniciativa incluyente, porque la guerra no es incluyente. El alzamiento zapatista era una guerra, una declaración de guerra que se mantiene, por cierto, que excluye a todo aquel que no tenga armas o que no sepa usarlas. En cambio, la iniciativa del Congreso Nacional Indígena era incluyente. O sea, lo que hay que hacer es tener ganas para hacer esto, pero lo vamos a hacer desde abajo. Nunca nos dijo, vamos a hacer tratos, vamos a hacer componendas, vamos a buscar un cargo, vamos a negociar una candidatura. Entonces, no nos está engañando, o no nos estaba engañando, pues, hasta ahora, que nos dice. Entonces, en el balance que nosotros hacemos, revisando, pues, estos documentos, lo que ellos nos dijeron públicamente y que mucha gente se enteró, nosotros pensamos, como zapatistas que somos, que el CNI cumplió, no nos mintió. Y que esto del que señalaba Fernanda, del calendario de arriba que está imponiendo al INE, ya hay que ir haciéndolo a un lado. Y de hecho nosotros vamos a tratar de torcer el seminario para ir dejando esa parte de fuera y hacer lo que dice la convocatoria para la evaluación que nos hace el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, de elevar la mira y brincar el 1 de julio del 2018. Entonces vamos a ir pasando a la tormenta, lo que significa para otros sectores y también para los pueblos originarios. Vamos a tener la suerte el sábado de que esté con nosotros Carlos González, y que llegue con bien, porque está ahorita metido ahí donde está el problema con los wixárikas, porque él tiene un panorama que nadie en este país tiene, no solo la historia de lo que es el Congreso Nacional Indígena, pero tiene, y con perdón de Lupita, sí, como producto de un trabajo colectivo, pero en algún lugar, digamos que es el USB, Carlos, donde está toda esa información de lo que hay y del efecto que está produciendo. Voy a cambiar lo del efecto Marichuy por el efecto USB Marichuy. Entonces les recuerdo, pues, a partir de mañana, viernes, sábado y domingo, que es cuando pensamos que va a poder venir más gente, que se traigan, pues, unos pesitos para poner esto en el bote. Es para el Consejo Indígena, para los concejales, para que se puedan mover. Yo he notado en algunas de las evaluaciones que he leído, que algunos han publicado, algunos colectivos, y en las intervenciones anteriores, que hay una cierta prisa. Ya la gente quiere saber qué sigue. Cuando el Consejo Indígena de Gobierno nos dice, la valoración no va a ser mía, invitamos a todos los que le entraron a que contribuyan qué vieron, qué sintieron, cómo pasó, nos está metiendo en otra forma de ser política, porque nadie hace eso. Nadie dice, bueno, yo hice esto y esta es mi valoración. Y yo bromeaba con Carlos y Marichuy, y dice, pues solo eso, o que Marichuy vaya
al Zócalo de la Ciudad de México, haga un plantón en Reforma, nos juntamos todos y a ver qué nos va a decir. En lugar de hacer eso, ni ella ni el Consejo Indígena de Gobierno dicen, así fue, órale. Entre el que le quiera, dice, ustedes le entraron, nuestra opinión vale tanto como la de Marichuy, como la de Lupita, como la de los demás concejales, como la de Jaime, y a eso es lo que nos están invitando. Y yo les pido que asumamos que es el Consejo Indígena de Gobierno el que nos convocó. Y como nos dijo muy claramente Jaime, es otro modo y otro tiempo. Nosotros estamos esperando, si están esperando un plantón en Reforma, es otro lado donde tienen que estar, hermanos. Si están esperando un comunicado que diga que sigue, están en otro canal, hermanas y hermanos. Lo que va a hacer el Consejo Indígena de Gobierno es tomar en cuenta todo lo que ustedes van a decir, por eso les pusieron un correo, o la forma en que como puedan hacer llegar. Y estoy seguro que van a tomar en cuenta lo que dice Jaime, lo que dice Trino, y lo que dice Carlos, lo que dice todo mundo, y de ahí van a sacar, bueno, esto que empezó nada más dentro del CNI, en un local que está aquí al lado, y que se votó en este auditorio, ya no es solo nuestro. Nosotros tenemos confianza en estos hermanos y hermanas, porque los conocemos desde hace 20 años, que es cuando, 22 años que se forma el Congreso Nacional Indígena, y ese es su modo no es, bueno, aquí entre varios vamos a ponernos de acuerdo, que sigue, órale, es que se consulta, y lo entendemos porque así es nuestro modo también, antes de una decisión se va para abajo, por eso nos dicen que es la rebelión de los colgados, porque nos colgamos en el tiempo. Entonces dice, es que está la coyuntura ahorita que hay que aprovecharla, y nosotros, espérate, a ver, ¿tú qué opinas? Y luego va para abajo y eso, y en lo que va y que se tarde. Y como dijo Jaime, que los compas están riendo porque piensa que está hablando de ellos, que dice, no se acaba la asamblea hasta, como él dice coloquialmente, hasta que a huevo sacan un acuerdo. Y entonces va otra vez de regreso. Y nosotros les pedimos que vayan enriqueciendo su propia valoración con las de otros, con los intercambios, con lo que sea este semillero, que hagan otros semilleros, dando más aportaciones y puedan enriquecer cada vez más la valoración que vayan haciendo, ¿no? Nosotros le pedimos a Lupita y a Marichuy, que son los representantes del Consejo Indígena que nos visitan, que les digan a los del Consejo en esta reunión, que nosotros los apoyamos incondicionalmente, lo que decidan. Si deciden hacer un partido político, que dicen, no, es que ya valoramos y lo que sigue es hacer un partido político, yo sé que todos van a decir, no, pues ya enloquecieron. No, nosotros vamos a esperar a que ustedes nos digan y los vamos a escuchar en silencio y respeto, así como hace año y medio ustedes nos escucharon en silencio y respeto, cuando les pasamos la idea. Y vamos a entender que esa idea de convertirse en lo que sea o del siguiente paso es algo que procesaron, que maduraron y que hay razones que no tienen que ver con la búsqueda del poder porque a eso se comprometieron. Si deciden apoyar a cualquiera de las opciones electorales también vamos a esperar pacientemente a que venga alguien o nos llamen y nos digan, vimos esto, esto, esto y esto y esto. Y así como hizo el CNI, lo vamos a consultar y vamos a responder. Sigamos o no lo sigamos para hacer un partido o para seguir una opción electoral, en ambos casos nosotros diríamos, eso no es, no le entramos. Pero podemos entender que haya razones, los vamos a apoyar. No van a recibir, como platicamos aquella vez hace casi 2 años, en el otro, en otro local que está aquí al lado, no van a recibir de nosotros ataques ni críticas. Vamos a esperar su explicación y la vamos a escuchar y la vamos a valorar. Si deciden seguir con la gira y la construcción del Consejo Indígena de Gobierno y el fortalecimiento del SI, del CNI, también ni lo duden. Si no hay paga, nos ponemos a botear, hacemos artesanías, lo que sea, hacemos para juntar un poco de paga para que puedan moverse.
Entonces, que les digas, los compas del ZLN dice que lo que decidamos, eso, nos van a apoyar, sin condiciones. El ZLN no les dijo, los vamos a apoyar hasta ver si juntan las firmas o no. No. Entendimos desde que les hicimos las propuestas y luego que ustedes la enriquecieron y la modificaron y le hicieron mejor, es la verdad que la propuesta inicial ustedes le hicieron mejor. No estábamos hablando de meses, estábamos hablando de décadas en esa lucha y ahí vamos a estar con ustedes. Quiero leerles una cita un poco larga. Estamos en el fondo del infierno. Podemos quedarnos ahí o podemos luchar para salir a la luz. Luchar por escalar cuesta arriba, pulgada por pulgada, una por una. Uno aprende que la vida es eso, que la lucha es por esa pulgada. Y esas pulgadas que necesitamos para escalar están en donde quiera alrededor de nosotros. Están en cada minuto, en cada segundo. Aquí luchamos por esa pulgada. Aquí nos hacemos pedazos a nosotros mismos y a los que nos rodean por esa pulgada. Arañamos y nos aferramos con las uñas por esa pulgada. Porque sabemos que cuando sumamos todas esas pulgadas, eso es lo que hace la puta diferencia entre la vida y la muerte. Y les digo que en cualquier lucha, es quien esté dispuesto a morir por esa pulgada quien la va a conseguir. Y si estoy vivo es porque aún estoy dispuesto a luchar y morir por esa pulgada, porque eso es vivir, y o lo hacemos en colectivo o moriremos como individuos. Entonces les pregunto, ¿qué van a hacer ustedes? Esto que les acabo de leer no lo dijo Marx, ni Lenin, ni Rosa Luxemburgo, ni el Che Guevara. Lo dijo Alfredo James Pacino, también conocido como Al Pacino, en una película de 1999 que se llama Un Domingo Cualquiera, dirigida por Oliver Stone, en un guión escrito por él mismo y por John Logan, 3 años después de que Oliver Stone y un grupo de sus cercanos llegaran a la realidad y se reunieran en privado con el finado Marcos. Que Dios tenga en su santa gloria. No creo que lo que se habló en esa pequeña reunión, que además fue con el inglés pocho, modo piporro que usaba el Submarcos, haya tenido que ver con el guión que le dio sentido a esa película. De hecho, se puede asegurar que no tiene nada que ver, porque Oliver Stone declara que la idea del guión la tenía en los años 80 y que pensaba en Charles Bronson, en el papel protagónico, y que finalmente se decidió, 3 años después de la realidad, por Al Pacino, en el papel del coach, digamos, del entrenador del equipo de fútbol. Las palabras que les leí, que yo hice una traducción propia y plena de licencias literarias, se usa todavía como plática motivacional en los equipos de fútbol. En realidad para nosotros no lo es, no es motivacional, es simple y sencillamente una descripción de lo que es la vida de cualquiera. Así nos tocó. Nosotros, zapatistas, ponemos la vida, hacemos un gran esfuerzo para avanzar unos cuantos milímetros. Luchamos por en la imponente y desmovilizadora tabla de probabilidades que nos repite todo el tiempo que el nuestro no deja de ser un sueño inalcanzable, luchamos por quitarle un cero al menos a los millones que después del punto decimal anteceden a un uno que de tan lejano parece que se desvanece. Nosotros, podemos y debemos cometer todos los errores posibles, y los hacemos y los haremos con terquedad y alegría, siempre con la meta de que algún día nos equivoquemos y en lugar de cometer un error, logremos un acierto.
Y en este largo y trabajoso andar que nos lleva de un error a otro, encontramos a otros, a otras, a otroas, que con sus modos, sus tiempos y sus geografías se suman gozosamente al cuesta arriba que es ahora la lucha por la vida. Cuando nosotros hablamos de sobrevivir, de la lucha por la supervivencia, no estamos hablando de encerrarnos en un lugar y a ver qué pasa. Vamos a tener que luchar por la vida. ¿Qué va a pasar? Yo les voy a decir exactamente lo que va a pasar después del 1 de julio de 2018. Al día siguiente, todos los periódicos de México y del mundo, y en la prensa nacional e internacional, va a aparecer: hoy es 2 de julio del 2018. Algunas notas periodísticas dirán que algunas mujeres murieron. Ojo, que murieron, no que fueron asesinadas. En algún lado se reportará la desaparición de alguien. En ambos casos, las autoridades declararán que se investigará hasta las últimas consecuencias. Algún escándalo de corrupción saldrá a la luz. El Instituto Nacional Electoral declarará que todo ha transcurrido en calma y con una paz que solo esos próceres de la patria, que son los funcionarios, ven. Se llamará a confiar en las instituciones y a esperar los resultados oficiales. Después de unos días, se sabrá para dónde corre el agua. Y una de dos: o les reconocen el triunfo a quienes hayan ganado en verdad legítimamente con el mayor número de votos, que no es lo mismo que legalmente, o no se les reconoce, y como ha sucedido en el resto del continente, atropellando su misma legalidad, el fraude que se empezó a gestar hace 3 años se concretará. Si se les reconoce y están ya donde querían estar, sus reflujos, sus periodos de agitación y de repliegue. Habrá quien se rinda, quien se venda, quien claudique, cierto, pero habrá quien no, quien persevere. Habrá quien siga arañando el muro para que la grieta no se cierre, tal y como ha venido haciendo desde hace 24 años, desde hace 34 años, desde hace 500 años. Y en el mundo que imaginamos, ellos nos siguen diciendo que somos salinistas y nosotros les seguimos diciendo que son unos culeros. Se publicarán caricaturas de burla y escarnio en contra nuestra. Las caricaturas que hagamos nosotros no se publicarán, pero no porque tengan tal o cual mensaje, sino porque somos malos caricaturistas. Se seguirán burlando de que siempre logramos muy poco, que nuestras probabilidades siguen siendo irrisorias. Pero todos, todas, todoas seguirán vivos y no morirán, como no sean porque el calendario agota su última posibilidad. Las mujeres estarán vivas y podrán seguir discutiendo y debatiendo qué es feminismo. Las niñas y los niños seguirán odiando la escuela. Los varones seguirán tratando de imponer su lógica. Los otroas seguirán luchando por el respeto a su identidad. Por otroas nos referimos a los que no son ni hombres ni mujeres. Y lo que les voy a decir ahorita no es un cuento, no es una profecía, es una promesa. Alguna vez, algún día, en algún rincón del mundo, sin que nadie le lleve la cuenta, sin que nadie en especial se percate de su existencia, nacerá una niña y no tendrá miedo. Y esa niña jugará con otras y otros, y en sus juegos se imaginarán héroes y heroínas y discutirán por quién tiene tal o cual superpoder. Y cuando se repartan los nombres que les tocan, esa niña pensará unos instantes y luego responderá con un grito de alegría: yo voy a ser la Bruja Escarlata. Y en las montañas del sureste mexicano, muy lejos de todo en calendario y geografía, ya con la noche poblando ese mundo pequeño y en torno a un fogón, alguien, un hombre, una mujer, una anciana, un viejito, una niña o un niño, sentirá un estremecimiento y dirá en voz baja a quienes tiene alrededor:
algo va a cambiar. Y le preguntarán, ¿cómo que algo? Y la respuesta será, no sé, pero va a pasar algo terrible y maravilloso. Y luego le insistirán, no, pues va a ser muy grande la problema, pero va a ser otra problema. Y desde las sombras yo les diré, otro problema, se dice otro problema, porque los problemas son siempre masculinos y las soluciones son siempre femeninas. Ese día será noche. Gracias. Bueno, nomás les recuerdo de la exposición de cartel de Marichuy, o del Consejo Indígena de Gobierno, siguiendo el regaño, y la exposición de fotografía de desaparecidas y mujeres que luchan. Ya los compañeros de la delegación se dieron una vuelta hoy, los invitamos a que también les sigan mañana y estos días. Gracias.